Tenemos 5 grados centígrados. Ok. Vamos a ver. Si dos, dos. Sí, 222. A ver, vamos a checar audio. 222, 222. 222, 222. A ver, conéctale bien. 222. ¿Nos escuchamos, amigos? ¿Nos se escucha? ¿Se escucha? Verdi, habla tú. Y dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo lo escucho muy bajito, pero. Dos, 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 dos. Queridos amigos, muy buenas noches. Bueno, ahí ahorita checas a ver si se escucha bien. Queridos amigos, empezamos el cotorreo luchístico. Bienvenidos, saludándolos desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, para todos ustedes, esperando que estén de super lujo. Saludándolos acá desde Monterrey con un clima frío, bastante frío. Estamos a 6 grados con una temperatura térmica de 4 grados, así que está haciendo algo de frío. Está haciendo algo de frío y pues bueno, si nos pueden decir si se escucha bien, si se escucha bien, a ver si dicen que ok. Muy bien, entonces si se está escuchando bien la raza ahí, si no, Záfaro, sí se escucha bien. Muy bien, gracias a todos los buenos amigos para que empiecen a compartir esta transmisión de nueva cuenta. Toda la raza para que ya se empiecen a reportar, ya empiecen a decir cómo se llaman, saluditos y de dónde nos están viendo. Vamos a empezar a pasar lista porque el día de hoy tenemos un gran invitado. Pero antes de presentarlo, déjenme les digo, saludo a nuestros patrocinadores, ni más ni menos que Viajes Familiares Penitenciaria. Agradecemos a Viajes Familiares Penitenciaria, tu mejor opción para ir a apoyar al Monterrey, a toda la República Mexicana. Viajes Familiares Penitenciaría, de verdad, somos tu mejor opción. Comodidad, seguridad, confort. Y pues bueno, limpieza en nuestros autobuses que tenemos cuando vamos a toda la República Mexicana, a los partidos del Monterrey. Porque hay otros autobuses, raza. Yo tuve una experiencia, déjame se los comento. Tuve una experiencia muy difícil, compadre. Te lo comento, compadre. Me duele, casi no me gusta hablar de esto, pero fui a apoyar al Monterrey. Sabes que yo le voy a los Tigres. Sí, sí, sí. Pero dije, no, me voy a ir a otro. No es porque iban a ir a un viaje a México. Fui a otros viajes, no eran viajes familiares penitenciaría. No, hombre, güey, qué mugrero de autobús, güey. Así era, güey. Neta, güey. No me digas que eran los de Christian Wolf. No, haz de cuenta. Peor, peor, peor. Neta. Sin retrete. Neta. Neta. El baño, o sea, deja tú el baño. Entrabas, güey, y la puerta se abría sola, güey. Haz de cuenta, entraba el aire. Y luego adentro, el humo del mofle, adentro todos así oliendo el pinche mofle, güey. No podías ni dormirte, güey. La verdad, no, la verdad, la verdad. ¿Qué? Gacho, 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 gacho el pedo. Y luego, unas personas, güey, echándose pedos, güey. Neta, güey. Mal pedo, güey, la gente, güey. Mal pedo. Cuando son a un autobús, pónganse un silenciador. Haz de cuenta, güey. No, mal pedo, güey. Unos ronquidotes, güey, feos, güey. Y pues no había para conectar el celular ni nada. Se me acabó la pila, güey. O sea, la pantalla, las películas que ponían, güey. ¿De Titán? No, 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 pinches películas aburridas con actores que ni conoces, güey. Bien aburridas. El baño, güey. Iba la gente al baño, lo abría, güey, y olía a caca, güey. A caca, miados, güey. Hace cuenta como cuando cagó Alex Guerra, güey. No, el viaje de Kiko Palacios, güey. Hace cuenta, güey. Sí, güey. Se wey, me ocurrió cagar en autobús. Lo vi a Alex el domingo y le dije que pagar lo que... Ah, lo de allá, lo del viaje a Paredón, no lo ha pagado. ¿$2.50? No, pinche Kiko se lo está llevando la chingada todo. Por eso no ha hecho carne asada, porque no lo ha pagado, pero pues bueno. Entonces, güey, no, horribles, güey, olía gacho, güey. No, me arrepentí, compadre, me arrepentí. Tuve que pagar avión de regreso, güey. Mejor. Pues bueno, después conozco Viajes Familiares Penitenciaría y no, hombre, de verdad. Qué diferencia, güey. Choferes guapos, güey, así, hace cuenta, güey. Desde un principio dice, ay, güey,
Es otro pedo, güey. Ve ese pinche acá, tipo Fernando Colunga, güey. Así, pinches vatos y con también camisas es, así. También es, son... ¿Son qué? Son... No, son... ¿Corren por la banda? No, son machines esos vatos, güey. No, galanes los vatos. Bueno, bienvenido acá con su pinche sombrerito. Bienvenido, pásale. Nos subimos, güey. No, güey, pinches asientos con madre, güey. Otro pedo, güey, de super lujo, neta, güey. Tenga sus audífonos. No, tus audífonos, güey. Neta, güey. Acá la pantalla y USB, güey, para que no se te descargue tu celular. Comodidad, güey. Te vas hasta atrás, güey. Echas pata con madre ahí, güey. Y no hay pedo, güey. No hay pedo. Oye, los baños. Los baños. Abres, güey. Aleluya. Abres la puerta, güey. Hace cuenta. Aleluya. Aleluya. No, güey, rosas, güey, hace cuenta, pétalos de rosa en el camino, hace cuenta. A la madre, pues vas y haces de la pipí, compadre, te lo juro. No te estoy echando mentiras, güey. Le bajas a la taza del baño, con la misma agua que sale la taza del baño, te lavas las manos. Ay, compadre, qué chula. Te lavas las manos y te lavas la cara. No, hombre, no, de super. Puro colágeno, colágeno. No, purificada, güey, purificada. Viajes familiares, penitenciaría, somos tu mejor opción. Visítanos en nuestra página y... pregunta por nuestras promociones. Si dices que vas de parte del Cotorreo Luchístico, mi compadre Edgar te hace promoción. Entonces ya lo sabes. Oye, pues bueno, ahí está nuestro primer patrocinador y ahora sí llega el momento de presentarles. ¿Ya compartieron, perras? Compartan, compartan. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están ahorita? A ver si ves ahí en tu celular o algo así. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? ¿Cuánta raza está para que empiece? 26. Muy bien, compartan, muy bien. Los 26 que están ahorita, compartan porque la verdad... La superestrella que tenemos el día de hoy, no cualquiera lo tiene. No cualquier lugar va, de verdad. Y el día de hoy, con frío y con lluvia, la ciudad de Monterrey se hizo presente, ni más ni menos que mi compadre, mi amigo, mi hermano, mi sangre, mi razón de ser, mi rajita de canela, mi funda. He entrevistado a muchos luchadores minis, pero bien pinches pinchurrientos. El que está el día de hoy es el mini más recio de todo Monterrey, Nuevo León. ¿Qué digo de Monterrey? De todo México. ¡El Mini Difunto! ¡Bravo! El público, bienvenido aquí a los estudios de Casa Nueva Visión, Mini Difunto. Bienvenido, Carlos. No, muchas gracias por la invitación y pues echarle ganas, ¿no? Como lo puse ahí en el Facebook, sin censura. Sin censura ni nada. Oye, pues bueno, saluda a la gente, a la afición, a todos los... amigos de toda la República Mexicana y de Estados Unidos que tenemos. Compartan la transmisión. La verdad se van a ir con un buen sabor de boca. Hay muchas cosas que platicar de este pequeño gladiador. Y pues ahí para que estén al pendiente y si quieren hacer preguntas también. Sí, la raza si gusta hacer preguntas también de una vez. Ahorita me van a pasar una tablet para leer las preguntas. Ahorita que la desocupe la Fernandita porque... ahí viene la guapa de Can. ¡Quesos y cosas! Ahí viene la guapa. A ver, ven. A ver, del otro lado, ahí viene la guapa de Can. Me viene a entregar la tablet. Ven, saluda a la gente, saluda. Di hola. Hola. Ella es la guapísima, ¿cómo te llamas? Alison Fernanda, ¿va? Sí. Saluda a la gente. Hola. Dale la bienvenida a mi difunto. Dile, bienvenido. Bienvenido. Ok. Qué bueno, ahora sí, mi amor. Váyase para allá, ándale, vaya para allá. Ahora sí, vamos a empezar a ver los comentarios de la raza, mini difunto. De verdad, ya teníamos contemplado esto, compadre, los tiempos de nueva cuenta. Pues bueno, sabemos que eres un pelado que anda de aquí para allá, para arriba, para abajo, pero ya se dio la oportunidad. Gracias a Dios que estás aquí con nosotros, mini difunto. Y pues bueno, la gente dijo, no, pues se va a poner chido, se va a poner chido el cotorreo con el mini difunto. Entonces, pues bueno, ahí están, ay cabrón, está... ¿Sí nos vemos o no nos vemos? Para empezar. A ver, ahí póngale si nos vemos o no nos vemos. Sí, ya está. ¿Por qué habla como regalito? No, pues así me hizo mi mamá. Tiquis Ávila, ¿te pareces al guango de Figueroa? Chingas a tu cola, Tiquis. Saludos a Mini Difunto. Saludos, Mini Difunto. Primero, Rochita Yáñez. Compartido, ya dicen que ya lo compartieron. Muchas gracias. A toda la raza, gracias por tomarse... la molestia de estar compartiendo esta publicación. Ya van 24 que lo están compartiendo. ¡Qué chingón! Gracias a toda la racita, gracias a toda la racita. Josué Lara, saludos a mini difunto desde Piedras Negras, Coahuila. Redragón Segundo, sí se ven. No sé, no me acuerdo. No, pues no se ven o sí se ven.
Roberto Figueroa, saludos para mi primo. Ah, ¿eres primo de Roberto Figueroa? Este, la mamá de mis hijos. Ajá. Este, el papá que está con la mamá de la mamá de mis hijos, este, es familiar de Roberto Figueroa. Oye, pues un saludo para mi compadre Roberto Figueroa. Que a ver cuándo viene, compadre, me hace menos, güey. Me hace menos porque pues, yo no soy un canal ni un programa de lucha libre famoso ni nada. Yo, no. Mira, nomás dime, los demás lucha, ¿quiénes son esos pendejos? ¿Quiénes son esos demás lucha? ¿Quiénes son estrellas del ring? ¿Quién los ve esos güeyes? Está empinado el pinche este Reyes, está empinado. El blog de la lucha. Puro peleonero. Puro. No, puro pipilullo, el blog de la lucha. La tijera lucha libre. ¿Quién está empinado? O sea, Roberto, un día ya debes de venir ya conmigo, ya para entrevistarte, ya para que la gente, pues, te tire todo lo que tenga que tirar y todo lo que lleva adentro, ¿va? Sí, Roberto. Sí. Comparte, cabrón. Aquí está tu primo. Comparte, Robertito, ya ves. Dice Mario Tallas, Conan Vic le pone a este vato que te pone Conan Vic a ti. Sí, salud. Ok. Mini difunto, pues bueno, vamos a empezar desde el principio, compadre. ¿Originario de dónde? De Monterrey, Nuevo León. ¿Nacido y criado en la colonia? En la colonia Fraccionamiento Iturbide, ahí a un lado de la Clínica 6. En San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza. Hijo de... Nomás los nombres, nomás los nombres, no digas apellidos. Hijo de una mamá que fue soltera, mamá soltera. Mamá soltera. Este, pues con ganas de salir adelante y pues con mi otra mamá que falleció hace poquito, que es la mamá de mi mamá, pues con ellos. Con Marce Serna y Cristela. Ok, ¿Marce era tu mamá? Era mi abuela, la mamá de mi mamá. Ajá. Y es la que me crió. Fue este pequeño muñeco lo primero que vio en su... Después de que mi mamá le pidió de favor a mi otra mamá que nos cuidara, pues yo la vi a ella por primera vez. Y ella fue la que me crió y fue la que me inculcó buenos valores y todo eso. Ya lo demás son decisiones de uno. Ok, mini foto. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos? Tengo un hermano, él trabaja ya, no puedo meter gol, pero trabaja ahí por ahí, por Félix Gómez. Y, ¿en FAMSA? ¿En la panadería? ¿Puedes decir goles, güey? En la Bimbo, ahorita anda encargado de control de calidad, le dije, todo lo que sea merma, tráemelo. Ah, oh, sí, oye, unas magdalenas, por favor, ahí te encargo, unos hitos también. ¿Cómo se llaman lo que me fregué? Criosan. Me fregué 6 criosan en media hora. Órale. Y traía el azúcar a todo lo que daba. Entonces nomás tuviste un carnal, el cual, pues bueno, ahorita se dedica nada que ver a la lucha. Nada que ver a la lucha, mi familia nada que ver a la lucha, nada que ver. Y desde niño, compadre, ¿cómo fue tu infancia, güey, en esa colonia? ¿Cómo vivías, güey? ¿Dónde estudiaste la primaria, el kinder? Pues el kinder estaba ahí a 2 cuadras de mi casa, ahí en la colonia El Nuevo Periférico. Ajá. Un kinder totalmente normal. Obviamente hay carencias, sí hubo carencias en mi casa, porque después de que... Primero vivíamos en una vecindad que estaba en el centro de San Nicolás, donde estaba el Cowboy Planet, ¿te acuerdas? Me imagino que era una discoteca. Así es. Okay. Ahí había unas vecindades y ahí yo alcancé a vivir con mi mamá. Okay. Y con mis tíos. De ahí, pues, mi mamá se dedicaba a vender ropa. La mamá de mi mamá se dedicaba a vender ropa de paca y pues le dieron la oportunidad de un terreno allí en la colonia Fraccionamiento Iturbide y después nos vamos para allá. Ya de ahí, pues todo normal, o sea, yo nunca fui de un niño que exigía buenos regalos o buenos juguetes. Uh-huh. O todo eso. O sea, lo que se podía. Pero todos los años era lo mismo, la uh-huh. garra de leono, verde, y la el espada, mercadito. La espada y un tren de esos de madera de 15 de mayo, eso era siempre. Eran los regalos que a sus posibilidades, tu familia, en este caso, pues bueno, entonces ahorita
prácticamente, pues bueno, tú no viviste con la figura, con una figura paterna. Una figura paterna no, no viví. Entonces, pues mi mamá, que es mi abuela, que está en paz descanse, ella asumió las dos responsabilidades como papá y como mamá, porque también era bien dura de carácter. Uh-huh. Y pues ya sabrás, este muñeco era chillón y lo pellizcabas, y siempre su crianza fue a como fue ella, o sea, a golpes. Okay. A golpes. Entonces, pues te decían a las 8 y decían, son las 8:30, nah, pues vámonos a las 10, como que ya son los mismos trancazos. Uh-huh. Y pues era un niño que siempre andaba rompiendo reglas y era muy, hiperactivo. Ajá, y siempre andaba haciendo ver qué travesura. Ok, eras un muy hiperactivo, eras muy inquieto, como quien dice. En la primaria, ¿qué onda? ¿Eras burrillo, inteligentillo, qué onda? Fíjate que te voy a decir una cosa, ni burro ni inteligente. O sea, era un niño normal, pero sí, nunca, no es que no me gustara la escuela, sí me gustaba, pero los... Cuando empezaban que el 10 de mayo y el Día del Padre, a mí nunca me gustó eso, porque no iban, mi mamá no iba a esos festivales porque no le gustaban a ella. O sea, era una familia muy dura de carácter, muy fría, y no nos, ¿cómo te puedo decir? No nos afectó, no nos... No podíamos, el afecto hacia mi mamá, yo no se lo podía decir porque, nomás era, mamá, la quiero mucho. Sí, está bueno, pinche barbero, ya, sácate de aquí. O sea, era muy especial esa cosa. Entonces, pues yo crecí en una línea totalmente fría. Fría. Un corazón duro, sí. Ajá. Yo a los 8 años yo sabía que no existía Santo Claus, ni existía... No chingues, ¿cómo que no existe? Tenemos niños aquí, güey, espérame, güey. No es de que no exista, sí existe porque volvió otra vez. Y esa fue la línea que marcó mi mamá, de que yo soy. Ajá. Yo soy el que compro, yo soy ese viejo barbón, no te trae nada. Entonces yo le agarré de celo y ¿qué tal? Pinche trineo, esto y lo otro. Uh-huh. Pues yo sabía que ella... Que eran los mismos años, tu trompito, tu valer y tu tráiler de madera. Eso era lo que uno, es más, ni jugaba y lo dejaba. Lo que me gustaba más es andar ahí con los cuates ahí haciendo travesuras. Y pues más, un poquito ya más grande, como unos 9 años. No sé si te acuerdas que habían unos puestos que se ponían en las calles, en las avenidas, que todo le vale a 1,000. Uh-huh. Es un puesto que todo le vale 1,000, o sea, 1 peso. Sí, sí, sí. Y pues yo me ponía ahí con el señor a vender. Y luego me iba con el del periódico y me subía a los camiones. Era... O sea, desde niño empezaste a trabajar, güey. O sea, empezaste a trabajar, a vender periódico. ¿Qué otra cosa también hacías? Ayudando al señor. Me iba a la Conasupo, que ahorita es la protectoreco ahí en el centro de San Nicolás. Ajá. Había la Conasupo y ahí les ayudaba a vaciar la leche, porque eran unos tambos, como si fuera la del Tina, que le dabas y salía pompeada. Pompeada y salía la leche, y pues ahí les ayudaba a las doñas, y pues ya me ganaba yo mi tinita de leche, y pues para la casa, ¿verdad? ¡Órale! Entonces, sí hubo, no me exigían en mi casa trabajar, pero... Veía yo la carencia y decía, pues tengo que hacer algo. Eres el mayor, como quien dice, de los hijos de... Sí, yo soy el mayor. De mi mamá yo soy el mayor. Órale. Ya mi hermano agarró, ya teniendo un poquito más de dinero, mis mamás, pero sí yo alcancé también una colita de también mis tíos, de que pues nomás había a veces hasta un cambio. Y lo que iba dejando uno, se lo iba poniendo. Y en la escuela, güey, por ejemplo, tu uniforme, el mismo lo usaba tu carnal. No, fíjate, a veces esas cosas no me gusta mucho contarlas porque entran en unas telas muy sensibles de mi corazón. Yo llegaba a utilizar, no sé si conociste
los tachones Loto. Sí, cómo no. Pues eran de colores, eran verdes, sí. Y todo. Entonces yo buscaba la manera de pintarlos con el bolero. Échame la mano, ahorita que venga a la escuela, ahí le ayudo a recoger su carrito. Y me pintaba los tachones. Y ese mismo señor con una cegueta me tumbaba los tacos y yo me iba, porque no había. Te los convertía en zapatos, como claro, quien casi, dice. Casi. Y pues el pantalón, pues era chaparrito, la levantaba bastilla mi mamá. Y no era un pantalón así como lo que utilicé yo ya en la secundaria, gazelle y todo eso. Uh-huh. Era con tela de pants, de suéter. Ajá. Mi abuela me hacía el pantalón, sí, el pantalón, con las presillas. Elástico. Con las presillas, ajá, que se viera que iba a meter el cinto, pues no tenía cinto, era un elástico. O sea, todo eso, y las camisas, pues eran de los chavos que entraron a tercero de primaria. Oye, no tendrá una camisita. Que te donaban, le donaban a tu mamá. Y yo soy muy duro, ¿no? A mí no me gusta dar lástima, ni mucho menos entrar en muchos sentimientos así, pero mamá, para obtener, yo la veía, para obtener esas camisas, pues tenía que lavar a gente. Uh-huh. Entonces, pues ahí iba convirtiéndose el muchacho, aunque era también medio socarrón, pero eran golpes duros, bien, por eso ya llegué a la lucha bien curtidito. Uh-huh. Duros, con cuartas, no sé si te acuerdas, no sé si conozcas el mentado fuete. Ese fuete es con el que le pegan los caballos de carrera. Sí. Bueno, con eso mismo pegaba mi mamá. ¿Cuando hacías travesuras o...? Cuando llegaba tarde, a mamá no le podías decir, si te dice a las 8, a mamá no le podías decir por qué, es que llegué a las 8 y 10 porque ayer no tienes que decir. No había explicaciones, póngase ahí y bolas. Sí. Y te daban tus 3-4 fuetazos y ínquese de ahí toda la noche. Ahí es su castigo. O sea, eran castigos pues que le ponían a ella y que le ponían a mi mamá. Sí, sí, la educación que daban pues en aquel tiempo. Digo, a mi papá también me cuenta eso, de su papá también. Pues mi papá de rancho y, uh-huh, y no llegaba a tal hora y era con el látigo. Y también las varas de naranjo. Ajá. Toda esta la casa de mi mamá en paz descanse. Con espinas. No, yo cuando llegaba, ella estaba en la mecedora y estaba así con un cuchillo. Quitándole las espinas. Y yo llegaba y le dije, mamá, discúlpeme, mira, es que se me hizo tarde. Vengo con mi amigo Beto. Tú y Beto, váyanse. Pásale. Y pues eran golpes y ya salías a la calle y salías todo marcado, todo chicoteado y pues la misma gente no decía quién te pegó, porque sabía que pasar de esa puerta para allá eran cosas duras. Sí, sí, sí. Pero uno también por andar tomando malas decisiones. Si te dicen a las 8, pues llega a las 8. Bueno, pues así los educaron, fue parte de la educación. Así. Y pues bueno, a ti también te trataron de dar ese tipo de educación. Sí. Y pues bueno, compadre, toma tantito aire, ahorita te voy a dar un refresquito, déjame mandar saludos a la raza que se está conectando, no me gusta dejar de leer los comentarios de la raza. Redragón Segundo, esperemos ver a mi difunto por tierras leonesas. Claro que sí. Creo que para León, Guanajuato. Para León, Guanajuato. Para Luis, saludos, canal, éxito en tu proyecto, a ver si pronto regresa Casanova Pro para ver a mi difunto, el más recio del norte. Claro que sí, compadre, claro. Ya estamos en unas pláticas ahí, compadre, no puedo adelantar mucho, pero vienen cosas este año, primeramente Dios. Black Rider, mi difunto, te quiero mucho, chaparro, un abrazo. Muchas gracias. Que ya gracias. Va a ser papá, el Black Rider. Ah, ya la sacaste de la envoltura. Ya, compadre, ya. Qué bueno. Un saludo, ya va a ser abuelito su papá, hombre. Sí. Maravilla López, saludos a mi compadre Maravilla López, saludos al cotorreo, a mi difunto, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludos al profe Maravilla, que también. Una chulada, saludos al Maravilla López. Épale, chavito, jaja, Robert Olivares, saludos. Rodolfo López, saludos al mini difunto. Oscar Extremo Guajardo, saludos desde Escobedo, Nuevo León. Rochita Yáñez, saludos, ídolo cumbiambero. Aván, dice. Lorena Margarita Villalobos, dice, buenas noches, saludos y bendiciones, la sí, hermana de Tigre Universitario. Sí, muchas. Saludos a Fernanda, dice mi tiki, saludos a Luis Hernández para el Visión del Futuro. Al símbolo que está siguiendo la transmisión también, saludos para el señor Alberto Lobo Blanco, saludos para Lobo Blanco. Oye, Lobo, ahí, esta semana estuve platicando con,
uno de los nuevos proyectos que trae Alberto Lobo Blanco, sí. Dijo, habla con mi padrino. Él es mi representante. Y la chica, okay. De una chance que tenga, le voy a hablar a mi compadre. ¿Ya no me habló mi Lobo? No, te cortó. No me cortó. No. Digo, hola, ¿cómo estás, Lobo? Hola. No, me dice, es que ya está flaquillo, Lobo, No, ¿y wey? ¿Le posa? No, ya el vato ya enflacó, güey. A ver, mándale saludos a Tiquis. Hola, Titi. Dile, ¿cuándo vienes? Ven. ¿Qué quieres que te traiga? ¿Una qué? Chocolate. Un carrito de la Barbie. Un carrito de la Barbie. Ya había otro. Entonces, le falta un carrito de la Barbie, mi Tiquis, para que se la traigas. Y una bolsa de chocolate de kilo. Entonces, te decía que el Lobo Blanco, pues ya enflacó el güey. No, qué bien. Es la disciplina y el quererte proponer a bajar de peso, pues tú lo puedes hacer. No, otro pedo, pinche Alberto. Saludos. José Raída, saludos, papi Inspirín Campos. Dile a mi difunto primero que te hable de su proyecto de luchar como exótico. Ah, cabrón. No, nada que ver. Rochita Yañez, saludos para mi difunto primero, un abrazo. Juan Torres, saludos a mi difunto. Muchas gracias, un saludo. El símbolo dice, saludos a la cuacha del mini. César Aguilar dice, el ídolo de la quinta Jessy, saludos mi gran amigo mini difunto. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Y a la Chet Mayor. ¿De allá? Sí, del símbolo. Ah, Chet Mayor, que, sí. Que va a quedos y cosas y compra el queso más barato. Sí. 300 pesos, 2 kilos. No, está cabrón, güey. Parece chicle. Ad Serna, señor, dice, saludos de parte de Patito. Ah, un saludito para usted y para Patito, Dios los bendiga. Alberto dice, ¿tú di cuándo? Próximo martes, Lobo, ahí para que vayas programando si hay oportunidad. Cualquier martes o miércoles, sepa que vas checando la fecha para empezar a platicar de los nuevos proyectos que trae la gente que está apoyando. Tiquis Ávila dice, saludos, Fernanda, ya la tengo, Fer, ya está. Saludos, mi chaparrito de oro, Jorge Soto Ayala, Said González, solo vengo a decir que AAA es la mejor, bye, saludos. Qué bueno, Dios te bendiga. Aslit Aguirre, saludos a mi difunto luchadorazo, es amigo de mi tío Samet. Ah, un saludito para tu tío Samet y para ti también. Juan Herrera, saludos, Mini. Emilio Peña López dice, saludos Casanova y a mi brother mini difunto. Un saludito, Emilio. Rochita Yaña, saludos al símbolo y a Big Neurosis. Esos son como van los saludos, para que vayan compartiendo, perras, vayan compartiendo. Y si pueden mandarnos estrellitas, mándenos estrellitas, por favor. O unas dos pizzas. Unas dos pizzas de mi compadre el símbolo. Voy a traer otra vez al símbolo, que venga el güey y que nos traiga una pinche pizza, a ver si es cierto, negro. Para que vengas para acá, para el rancho. Entonces, mini difunto, ¿y qué onda, güey? ¿Te dio un carácter? ¿Cómo era la raza contigo, güey? Porque se me imagino que era chaparrito, flaquito, güey. Si había el carro machín. El carro machín, porque siempre fui el primo de la fila. Ajá. Y pues el primero es el que lleva piquete de yoyo y todo el mundo. Ajá. Entonces. ¿Sufriste de bullying, gacho? Feo, pero nunca me frustré. Ajá. O me reprimí en lo que decía, pues, no pasa nada, digo, son cosas que tienen que suceder, pero sí entraban más allá y pues sí, de repente que era un tiro y sobre. ¿En la secundaria cómo eras, güey? Sí, te llegaste a bronquear en la secundaria. La tía de mi esposa vivía enfrente de la secundaria, cuando me vio, dijo... Hija, yo conozco a ese chaparrito. Ay, mi hijita, ¿cómo aquí te venías metiendo aquí, con ese pinche huerco? Aquí hija? Se peleaban, se desgreñaban y los iban para la vuelta. Ahí está, no te echo mentiras. La verdad fue, no fui un joven dejado, nunca fui dejado, nunca. A los maestros, si a mí me, pues ya ves que antes te pellizcaban, te agarraban de la patilla, yo no les permitía eso, o los empujaba, les decía, ¿usted qué? Usted venga a enseñarme, déjese los golpes, déjeselos para sus hijos. Ajá. Sí había, ya la madurez en la secundaria ya estaba más allá. ¿Nunca te llegaron acá a meter al bote ahí, a la tutelar, güey? No. Que te haya dado tu mamá, que te haya dicho, mijo, te voy a llevar con el padre Severiano. Te voy a decir, ¿cuándo me querían meter una correccional? Yo estaba en la banda de guerra. Y una vez, yo era el de la caja y una vez... ¿El de qué? El de los tambores, la caja, nosotros le llamamos la caja. Ah, ok. Entonces me dice, el instructor me dice, es que ya no me sirves.
Dije, ah, entonces, primero y segundo y secundaria sí te serví, ahora ya no te sirvo. Ya se va a acabar el año, le digo, dame chance de graduarme como empecé, así en la banda de guerra. No, chinga tu madre, no sé, un chingo de cosas que me dijo. Después, antes de que fuera el 20 de noviembre del desfile, yo me meto al salón donde estaban los clarinetes, las cornetas, uh-huh. Y les prendí fuego. ¿Qué? ¿Quemaste el...? Les quemé los artículos. La bodega donde tienen los... Les quemé los artículos. Pues ahí también estaba el conserje y tenía los... ¿Se has visto los botes de aluminio que eran cuadrados? Que tenían ahí resistol y que tenían tiner, algazador. Sí, sí, sí. Pues prendí uno, fuego. Y les prendí el changarro. Ese día me llevaron a mí al auxiliar. Y llegó mi abuela. Mi abuela cuando traía la bolsa larga y grande, es porque ahí traía la cuarta para darme la madre. Y dicho y hecho. ¿Qué pasó, profesor? Pues su piromaníaco, que nos quemó los clarinetes y los clarines y los tambores. Pero porque era de las personas que, o sea, no aceptaba que me humillara enfrente de los demás. Okay. Entonces todo lo que me dijo enfrente de mis compañeros, pues se lo tragó ahí, porque no pudieron salir al desfile ese día. Entonces, pues cuando se dieron cuenta me dice, eres hijo del diablo. Le dije, ¿a poco usted no es hijo de aquel? Dije, no. Dije, usted debería de enseñarse a respetarme. Y lo que me tenga que decir, dígamelo en privado. No me lo diga en la bola. Si está viendo cómo me traen de tapón, ajá, de sidra y tapón de alberca y todo eso, ¿por qué le da más armas? Y pues de ahí, pum, eso fue en el turno de la mañana. Y voté para el turno de la tarde. Y en el turno de la tarde, pues, me querían aventar un borrado y yo se lo aventé al profesor de geografía. O sea, yo no me dejaba de las personas. O sea, si yo estaba equivocado, tú como profesor, tú me tienes que corregir. Uh-huh. Más no me puedes tocar. Pero sabemos que aquellos tiempos eran, sí, diferentes. Sí. El reglazo, el quizazo. Tenías que aguantar vara y sí, tú no aguantabas, güey. No, yo me levantaba y yo se los devolvía. Entonces, eso era el que yo tenía problemas con los profesores. El que era renuente, o sea, me dabas... Total, ¿te graduaste de la secundaria si lograste graduarte? Y luego me fui a la prepa 16 y también me gradué en la prepa 16. ¿Fue pura prepa, no era técnica la 16? No, era pura prepa. Y ahí cada rato me agarraba chingazos con los metaleros, con los rockeros, ajá, o con los que andaban jugando GDO, pasaba y les tumbaba las cartas. ¡Aliviánense, ñoños! Pues sí, pero pues a la vuelta ya me andaban esperando y me ponían una chacaliza. O sea, siempre fui una... Cagaleras, güey. Te hiciste cagaleras, güey. Fui muy, muy arrebatado en mi vida. Okay. Mi vida fue muy arrebatada. Empezó muy recia, muy recia. ¿Qué querías ser de grande, güey? ¿Qué tenías pensado ser una profesión? Yo quería ser maestro de educación física. Maestro de educación física. Termino mi preparatoria y llego al primer semestre de FACPIA de contador público porque me gustaban los números. Y atrasito de mí ya venía mi hermano. Y mi hermano quería estudiar arquitectura y pues no había. Otra vez no. el sueño de... Bueno, está bien. Dije, no, pues yo me salgo y ya fui a rectoría. Me di de baja mis materias para que no siguieran generando y entra mi hermano. Pero entra Dios, tampoco la acaba. Le dije, ni me dejaste acabarla, ni la acabaste. Chinga. Pero, digo, a pesar de que fuimos unos niños muy, muy arrebatados, que no tuvimos una figura paterna que nos guiara, las preguntas que uno tenía de papá e hijo, de decir, papá, me está pasando eso, ¿no? Tengo mucho comezón allá, o de repente me pongo muy así. No habían esas pláticas.
es lo que yo quería saber, yo mi respuesta estaba en la calle. Okay. La educación sexual fue la calle. Es ahí, porque yo no le iba a decir a mi abuela, oye, mamá, ya. No, me iba a tumbar las muelas del juicio de un cachetador. Entonces, yo buscaba la manera de preguntar y lo hallaba, pero lo hallaba en la calle. Entonces, órale. Pues así empezó. Terminé la prepa, igual, me salí, ya dejé la facultad, me puse a trabajar, estaba trabajando en cigarrera, y pues de ahí de cigarrera para acá ya empieza el lado oscuro, ¿sí? Uh-huh. Donde las malas amistades, las malas compañías, el ven, no te van a hacer nada. De eso vamos a hablar enseguida, compadre. Déjame mandar saluditos también aquí a la raza. Dice Emilio Peña, ¿cuándo me invitas, Casanova? Próximamente, compadre, hay que hacer un especial del buen Rafiki. Para mi compadre Cértico, dice, saludos para los dos. Yo jamás le tiré carro a mi compadre Chaparro, que sigan los éxitos. Muchas gracias, compadre, muchas gracias, Dios te bendiga. María del Carmen Torres, saludos desde Torreón. Ah, hasta Torreón, Coahuila, un fuerte abrazo. Saludos a la gente de Torreón, Coahuila. También Rudy Luitre, saludos, Mini, pregúntale que si recuerdas el día 28 de enero. Para allá vamos. ¿Cómo recuerdas esa fecha? Ado Lamberto Quintero. Avalanche, luchador, saludos para los dos. Uno de los mejores minis de Monterrey. Muchas gracias. Pues qué chido, qué chingón que la raza, mi difunto, pues bueno, se esté expresando con madre de ti. Y pues bueno, hay cosas y hay vivencias que la gente no sabe. Es por eso que tratamos de hacer un cambio a lo que era el cotorreo luchístico. Sí. Tratamos de divertirnos, de rebanarla, pero traté de cambiarle un poquito el concepto para conocer a la persona, conocer, que saber qué hay detrás de cómo vivió su infancia y todo eso, cómo lo que sufrió para ser luchador. Entonces, pues bueno, eso fue lo que tratamos de hacer, que la gente conozca el lado humano del luchador, que pues bajo esa máscara, en ese caso tuya, pues bueno, hay un ser humano que pues bueno, ha sufrido, ha tenido cometido errores, ha tenido muchos triunfos, y pues bueno, todo eso queremos saber, que la gente, pues bueno, esté enterada de que bajo esa máscara, pues hay una persona, pues que la ha habido cabrón, la ha pasado cabrona, pero pues bueno, gracias a Dios, ha ido superando bastantes situaciones, y pues bueno, volvemos a eso, Chaparrito, pues bueno, acabas la prepa, y pues bueno, llegan las amistades. Llegan las amistades, pero yo ya tenía mi pareja, y ya tenía mi primer hijo, y así fue. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? 17 años. A los 17 años, pero no estás casado, o sea, era cuando estaba de moda que se embarazaban a las 16 años, ¿verdad? Exactamente. Entonces tú viviste esa época. Por eso la duda del la sexualidad. Exacto, de que, exactamente. ¿Verdad? Entonces, el despertó en mí la sexualidad a muy temprana edad, ¿sí me entiendes? O sea, yo quería probarlo, como cuando en aquel tiempo me decía mi tío, es que me hubiera dicho a mí, mira, la sexualidad se basa en tres periodos, este. Uh-huh. Pero me hubiera dicho, digo, no, pues, ¿cómo me acerco yo si no había una confianza? ¿Sí me entiendes? Si también eras igual que yo, también medio regañón, sí, exigente, leías, había un libro, no sé si te acuerdas, que decía mame mimo mu, babe vivo mu, o sea, para que te enseñaras a leer. Okay. Entonces yo batallaba con eso y me daba mis coscorrones, ¡paz! Y mis tiros de oreja, ¡está bien burro! Entonces, también quedan secuelas de esa etapa. Esa temprana edad, el ser papá a los 17 años, mi difunto, ¿Qué hacías, güey? Nada, era un pelado irresponsable. Así, yo te lo digo. También cuento las amargas. ¿No? Claro. No nomás las del triunfo. Pues era un pelado irresponsable porque la mamá de mis hijos tenía 19 años. Era más grande que yo. Entonces, pues, ¿qué le podía ofrecer? Te agarró chavito. Así me pasó a mí lo mismo, compadre. ¿Sí? Así me pasó a mí. Entonces, ¿qué le podía ofrecer? Ella era enfermera de la clínica 2.
Tú y las enfermeras son bien cachondas, cállate. Puro rayos X. Dice. Entonces, ¿qué le puede ofrecer? En aquel tiempo yo le ayudaba a la suegra de androide a limpiar los vidrios del restaurante. Del restaurante, exactamente. Y había... ¿Cómo se llamaba el restaurante? ¿Todavía lo tienen o ya no? No, ya no lo tienen. No me acuerdo, sinceramente. Algo del mar, algo así. Sí. Entonces, pues yo le ayudaba en ocasiones y pues lo que yo ganaba lo empezaba a guardar porque yo me quería comprar. Yo soñé mucho tiempo. Lo logré ya de grande. Tener unos tenis Jordan. Yo soñaba con eso. Uh-huh. Pues... No sé si te acuerdas de los tenis que venían en las zapaterías que eran café o eran azules con café de tela. De los Panam. Ándale, de los Panam. Panam. Pero pues yo no los compraba Panam, los míos eran copia, eran de 75 Ajá. pesos. 75 mil en aquel tiempo. Ajá. Entonces, de esa forma, pues yo me dije, un día quiero tener unos Jordan, unos Jordan. Los vine teniendo a los 30 años. Hombre. Entonces... Todo eso se acumula y llegan, en ese tiempo de cuando ya era papá y todo, llegan las amistades, el ven, prueba, esto, lo otro. ¿Y quién me decía que no? ¿Quién me decía no? Si no había una figura paterna, pero tampoco era de que lo voy a hacer. Al cabo nadie me dice nada porque no tengo a nadie. No, es si tú quieres. Nadie te pone una pistola. Entonces, en ese tiempo no siempre le huía a los vicios. Entonces, pasan los años, ya viene el otro niño y ahí es donde se oscurece todo. Ya estaba entrenando lucha. Yo ya estaba entrenando lucha. En ese tiempo ya estaba entrenando lucha. Ok, ¿con quién? Empecé en la escuelita ahí de Guadalupe. Okay. Y luego de ahí me fui con David Valdés y lo terminé con el Arcángel. Bueno, cuando llegué con el Arcángel, ahí es donde se oscurece todo se oscurece. Pero yo me sentía ponchado, me sentía Juan Camaney, el que todas las podía y todas las... Joven, y le chingada, pues bueno. Entonces, pues ya no dependía de mi mamá, yo ya vivía... Con mi pareja y pues, ¿qué? ¿Quién me decía nada? Y ella no me tenía que decir nada. ¿Y qué hacías, güey, para mantener a los niños, güey? Pues ahí va. Yo trabajaba en cigarrera. Ahí es donde empieza mi trabajo. Empecé a agarrar cigarrera y ahí, duré un tiempecillo. Después me quedé sin trabajo y... Yo todas las noches me iba caminando de ahí de República Mexicana hasta el centro de San Nicolás, ahí por la iglesia, Tolentino. Uh-huh. En contraesquina había un 7 y el chavo me decía, vente todas las noches, te voy a dar la merda, te voy a dar el sándwich, te voy a dar el pan, te voy a dar lo dulce, ¿verdad? Uh-huh. Dije, sí. Yo no le tengo miedo al trabajo, ni le tengo miedo a que me vean con una escoba, que me vean con un trapeador, no. Dije, pues te barro ahí la calle, te lleno ahí el cuarto frío. Y él me decía que no, pero yo por agradecimiento lo hacía porque eran todas las noches. Porque al día siguiente iban mis hijos a la escuela y pues entonces se llevaban su lonche, se llevaban su dona o su pan y pues yo veía la manera, o sea, a pesar de que ella trabajaba, en el seguro, pero yo sentía que ella lo hacía como que para yo volverme responsable, ¿sí me entiendes? Entonces pasa eso y en el transcurso de tantas veces que fui de regreso, me andaba atropellando unos de aquellos, ¡quítate! ¡Pinche! Pivote de cámara de llanta de bicicleta y yo me quedé así. Yo no vi nada, yo no quería saber nada. En ese tiempo estaba muy caliente el agua para chocolate. Entonces se baja uno de los de ellos y, ven para acá tú, güero. Digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué traes ahí? Le digo, pues pan, lo que pasa es que me... Sí, así, así.
fue un gran gesto de ese hombre, porque a pesar de caminar chueco, a pesar de estar en lo chueco, caminaba derecho. Uh-huh. Y ese día, no sé si... Yo digo que no es casualidad. Yo digo que a lo mejor Dios tocó su corazón y sacó 500 pesos y me los dio. Entonces yo dije, ¿a cambio de qué? Yo siempre he sido de las personas cariñosas, tú me conoces. Yo confronto y las digo cara a cara porque no me gusta que los chismes se abran de más, sí. Y que diga, no, yo te digo a ti, si tú me caes mal, yo te lo digo. Dije, ¿a cambio de qué? Mañana te espero aquí a las 10 de la noche. De ahí se oscureció todo. De ahí. Si yo hubiera tomado la decisión que estaba dictando mi corazón, creo que hubiera sido todavía más feliz de lo que soy ahorita. Porque no me avergüenzo de mi pasado. Digo, si ahorita lo van a escuchar varios compañeros y mucha gente que no me conoce, el ya no saludarme, el ya no darme un abrazo, el ya no seguirme, ya no me importa, porque aquí la experiencia o el testimonio de vida es de que estoy vivo. A pesar de que estuve en la mera punta del tren. O sea, ¿cómo te puedo decir? Llegué, me subieron, me pusieron en un bar, y pues en un bar no se venden gomitas ni cacahuates. Claro. Entonces, empecé a hacer negocios turbios. Turbios, ilícitos, más fuertes, donde yo ya no estaba pensando en los niños ni en mi familia. Yo lo que pensaba era en la basura del dinero. O sea, yo tenía que llevar dinero. Yo no podía verle a mis hijos así. Ellos no tenían que pasar lo que yo pasé. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces dije, ellos tienen que... Yo les voy a dar a como yo pueda, aunque saque abajo de las piedras, yo les tengo que dar lo que mi mamá no pudo darme por la carencia que hubo. Uh-huh. No le echo la culpa a mi mamá. Yo, la verdad, la amo con todo mi corazón. Y cuando partió, yo nomás le dije que gracias por hacer un hombre de bien. Las malas decisiones eran mías. No era culpa de ella. Pues duró como unos 3 años en el mundo del narcotráfico. Y llegó el gran día, como quien dice. Ganaba dinero, ganaba mucho dinero. Ya luchaba porque había debutado como un hombre que no quiero, uh-huh, que no quiero nombrar, porque también me sobraron, sí, fregazos. Y llega ese día y hay cuenta que llegan y entran los marinos y mis hijos enfrente, y yo sabía por quién venían. O sea, uh-huh, yo no iba a decir, no, yo no sabía. ¿Cómo no? Me conocían con un nombre parecido. Un apodo así metido en la lucha. Entonces, pues, apagar lo que dice la palabra de Dios, que por causa del pecado viene tu paga. Entonces, yo por lo que yo hice, yo tenía que pagar. Las malas decisiones que tomé. El no tener me hizo tomar esa decisión. Ajá. Que si yo me hubiera esperado, Dios me hubiera bendecido de otra manera. ¿Sí me entiendes? Pero fui desesperado y tomé la puerta fácil. Y dice, no, es que te hayas dinero fácil. No, si quisiera que estuvieras en el filo de la navaja como yo lo estuve. Cada peso que yo ganaba decía, chale, le estoy dando un mal ejemplo a mis hijos. Uh-huh. Y ahí empieza el vicio de las drogas. Ya dentro del centro penitenciario.
Okay. Porque primero fui a la Ciudad de México con pues prácticamente es psicológico lo que te están diciendo, ya te traen para acá y acá ya es físico. Entro al centro y pues welcome a tu nueva house, ¿verdad? Y aquí no está, aquí no hay papá, aquí no hay mamá, aquí no hay hermanos, aquí no hay amigos, aquí estás tú. Y así como estás tú, si tú me caes gordo, yo puedo llegar con una punta y pues ahí queda. Ahí quedas. Entonces, todavía me volví más renuente ahí, porque todo lo que yo traía en mi ser, nunca lo pude sacar de niño ni de joven. Ahí lo saqué, entonces, con todos, con el que se quisiera aventar un tiro, no me aventaba. Dije, ya estoy aquí adentro, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Que pueda salir por las patas por delante. Pero yo, lo que pasa es que estaba tan oscura ese momento que yo no pensaba en mi mamá. O sea, no pensaba en mis hijos, no pensaba en mi mamá, que le agradezco. Ahí sí iba mi mamá biológica, la... Uh-huh. Que yo le agradezco con todo el corazón lo que hizo por mí, que cada vez que yo la veía que entraba de la malla para acá, yo la veía cada vez más cansada, y me decía, ¿estás bien, hijo? Y prácticamente con una sonrisa falsa, ¿no? Uh-huh. Sí, ma, no te preocupes, ya me salgo. Pero yo cruzaba las barandillas y era todo diferente. O sea, es una vida que tú decidiste llevar por tus malas decisiones. Ahí valoraste la educación que te estaba dando tu madre desde niño. Ahí es cuando uno valora todo, ¿va? El que la madre te haya educado así, como te lo dices, no tuviste una parte paterna y el cual, pues bueno, tu mamá tenía que desempeñar, aparte de trabajar, tenía que ser madre y padre al mismo tiempo. Los dos papeles. Sí. Y uno no se da cuenta de eso, güey, hasta que tiene que pasar a una situación de que te abra los ojos. Y, pues bueno, tuvo que llegar ese momento para ti. Y creo que pues ahí empezaste a valorar ya todo esto. Pues sí, porque llegas a ese nivel y con un vicio. O sea, no entras... Entré solo y sales con un vicio y dices tú, o sea, voy de mal en peor, en vez de aventar 3 pasos para adelante, aviento 20 para atrás. Sí. Ya no estoy en las 4 paredes, pero estoy en unas paredes que nomás el verdadero valiente que quiere salir de ese vicio lo logra, pero todo a su paso, ¿sí me entiendes? Entonces... pues a lo mejor ahorita ya lo ha de saber mi familia, pero mi familia nunca supo que yo consumía sustancias ilícitas, uh-huh. Ni mi mamá, ni mis hijos, ni nadie sabía. Yo era una persona muy, muy discreta, o sea, ahora sí como quien dice el dicho, mi mano derecha nunca sabía lo que hacía mi mano izquierda, jamás. Yo era un hombre muy desconfiado de la gente. Muy desconfiado, hasta de mi propia familia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces salgo la primera vez de Harvard, porque no me alcancé a graduar. Uh-huh. Voy a tomar tu cargador, compadre, para ver si es del mismo, porque ya se me está descargando esto para ver los saludos. Entonces, sales de la universidad. Salgo de la universidad y como todo persona que anda en esos pasos, te vuelves mentiroso. Te crees tus propias mentiras. Pensabas que te ibas a creer un hombre con mucho poder, y no es cierto. No hay poder, no hay dinero, solamente es una ilusión que solamente el verdadero amigo nunca te va a ofrecer un taco. Nunca te va a ofrecer un taco y de que te diga, ten, ponte estudia. El amigo falso te va a dar, ten, échate una cerveza,
Ten. Pase. Un churrito. Esos amigos son los que yo escogí para acabar donde acaba. Esas decisiones fueron las que yo tomé para llegar a donde estoy. Y yo decía, ¿por qué no la pensé dos veces? Porque estaba envuelto, pues, trae dinero, ¿qué tiene? Yo pago esto, ahorita le pago a un policía. Pero acá no eran de policías, acá ya era el gobierno. Uh-huh. O sea, es que digo, no, te vuelvo a comentar, yo no me avergüenzo de mi pasado, pero me sentía como un chapo en aquel tiempo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Donde no llegaba ni a las chanclas de él. Chaparro, ¿qué pasa? Esta, pues bueno, cuando ya abres los ojos, güey, cuando dices, ay, güey, ya, güey. Abres la puerta, güey, ves la luz, ves la calle, ves el sol. Empiezas a valorar los rayos del sol, güey. Cuando llegan a matar. Ok. Cuando estaba en el que acaban de tumbar, en la escuela que acaban de tumbar. Sí. Es que aquí era ya el doctorado. Ajá. Entonces, estaba yo en un lugar que se le llamaba el sótano o las tapadas, y pues con el puro nombre te dabas cuenta del terror que había ahí, ¿sí me entiendes? Y un 10 de diciembre, no se me olvida, me fue a visitar Tequilita y Miniato. Uh-huh. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Y yo le dije, ya no vengan, compadre. Ya los veo. Y Tequilita no sé qué comentario hizo que, pues yo traía personas que me estaban vigilando los movimientos que yo hacía, porque yo no estaba libre en la prisión. Estaba preso dentro de la prisión. Entonces se acerca a mi nieto y me dice, ¿te pasa algo? Al rato nos vemos, ya no vengas. Ese mismo día llegó mi mamá. Yo le dije a mi mamá, ya lárgate, allá nos vemos, ya voy a salir. Y yo ya me veía con las patas por delante, ¿sí me entiendes? Porque ya el destino ya lo estaba marcando esas personas, ya lo habían marcado, ya me habían dicho que si yo no pasaba el 15 de diciembre, porque ahí se hicieron los juzgados, el 15 de diciembre, pues yo me iba a ir ahí en una fiesta, ahí uh-huh. en la cocina, y pues me habían elegido a mí. Y pues yo también enchamucado, pues dije, pues ¿para qué te quieres esperar para el 24 de diciembre si lo puedes hacer ahorita? Uh-huh. Pues una vez, jale el gatillo, pues. O sea, yo también, mi mismo demonio se estaba peleando con los demonios, ¿sí me entiendes? Y ese día estaba leyendo el Salmo 22, donde yo le estaba diciendo al Señor, ¿dónde estás tú? Que no te veo. ¿Dónde estás? No te veo. No, me van a matar y yo serví de niño. Yo iba a la iglesia cristiana de niño. ¿Dónde estás? Antes de irme a acostar, porque me acostaba como tú tenías la obligación de acostarte a las 8 y te levantaron a las 4 de la mañana. Tú como castigado. Uh-huh. Y leí la respuesta del Salmo 22, que es el Salmo 23. Ay, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo va el Salmo 23? Pastoreará en monte delicado, me hará reposar. Ese era la constatación del 22. Lo acabo de leer, brother. Y llega un señor. ¿Dónde mi chaparro? Auto de forma libertad. 7:30 de la noche del día 15 de diciembre. Llegué a ese portón y digo, no más. Me acabé a mi mamá. La vi volverse viejita en 3 años. Y le digo, cada vez que la veo, le digo, chale, ma, perdóname por todo lo que he hecho. Digo, sé que fui rebelde, pero
tú no tuviste la culpa, nadie tuvo la culpa. Fui yo por mis malas decisiones. Y pasó mucho tiempo y empecé a valorar todo lo que estaba a mi alrededor. Dije, bueno, ya se acabó ese renglón, ese episodio, dale vuelta a la página. Y me entregué por completo a la lucha libre, por completo al 100%. Si yo siempre he dicho en las entrevistas, yo me dedico 100% a la lucha libre, porque hay una respuesta a mi pasado. Uh-huh. Donde yo no puedo ir a tocar a una empresa y decir, hay trabajo, ¿por qué? Uh-huh. No hay, para ti no hay. Y evité mucho eso, pues me dediqué al 100, a la lucha libre, a entregarme, a que el aficionado se vaya con un buen grato sabor de boca, que reconozca el trabajo mío. Y siempre he hecho en las entrevistas, si no tengo un trabajo extra, es por muchas cosas que han pasado en mi vida. Ajá. Pero es este bendito deporte me hizo olvidarme de mi pasado que dejé de ser un soñador para cumplir mis sueños, ¿sí me entiendes? Porque yo tenía ganas de ser luchador, yo quería ser luchador. Ahorita vamos a hablar de eso, tómale, échate un trago, compadre, para que a leer los comentarios de la raza, sigan compartiendo, mis amigos, compartan esta transmisión, este podcast, le digo el podcast, no es podcast, es podcast, es hecho para todos ustedes con mucho aprecio, es de luchadores, para los luchadores también, porque de aquí, pues bueno, hemos hecho varios programas ya, tal vez esto sirva de inspiración o de enseñanza para muchos de los compañeros, para, no tanto puede ser luchador, cualquier tipo de personas, pero bueno, de aquí sale una enseñanza y sale un mensaje, y ese es el objetivo, raza, siempre que se diviertan, que la pasen chido, y pues bueno, conocer el lado humano, y hoy nuestro buen amigo Mini Difunto nos lo está compartiendo, hoy por primera vez está abriendo su corazón, y yo quiero agradecerle porque está aquí con nosotros. Échale más trago, compadre. Déjame tener los comentarios de la raza. Arturo Vázquez, saludos. Saludos para Arturo Vázquez, para Quique Más Dávila, saludos. Juan Ángel Sánchez, saludos. Ángel de Jesús Torres, hasta Cadreita, saludos al Mini Difunto. Puedo decir que es uno de los mejores entrevistados. Tenemos una entrevista muy buena, incluso lloró. José Hernández, Happy Verde, From Pepito. Ricardo Daniel González, saludos. César Aguilar, muchas anécdotas, Chaparro, saludos. Rodolfo Michel, saludos para el Michel, Lucha Unida de Monterrey, saludos. Un saludo para mi compadre, Mini Difunto Primero, el más recio en Nuevo León y México, dice el buen Michel, saludos. Un saludito. Miki Torres, saludos, mi chaparrito, gracias. Lucha Unida Monterrey, saludos al buen amigo Gabriel Martínez, Miki Torres, pura gente mi tutela de Monterrey, Miki Torres, el mejor mini de todo Monterrey. Gracias. Aero 2000 Junior, saludos para los dos, muchas gracias. Miguel Ángel Loera, saludos. Una historia de superación, la del Chaparro, dice Aero 2000 Junior. Ricardo Daniel dice, el ser luchador no es fácil, no es el ser luchador no es el fin, sino el medio para desarrollarse como persona. Saludos, Mini Difunto, dice, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Siervo Dorado, saludos, compadre Alejandro, también saludos a mi carnal, el Mini Difunto, gracias, Siervo. Kiko Palacios, pocos salen de ese ambiente, yo creo que fue bendecido de poder salir, dice Kiko Palacios. Luis, todas esas experiencias te forjan carácter y por eso has llegado en donde estás, y lo que te falta, gran sección del hombre detrás de la máscara, salen sentimientos, vivencias de las estrellas del ring. Excelente, mi Casanova, dice el buen Ruiz. Respeto para el Mini Difunto. César González dice que mande saludos a la colonia Iturbide, donde Mini Difunto vivió desde niño, dice César González. Un saludito a César, ahí en la colonia Iturbide. Muchos, ellos me conocen de niño y supieron que siempre quería yo. Dije, un día voy a ser luchador, un día voy a andar allá, y un día voy a andar. Pero nunca pensé que sí se iba a llegar el día. Y pues, como se lo dije una vez a mi papá, al difunto, le dije, está pasando tan rápido el tiempo que no he disfrutado lo que he cosechado. Uh-huh. Rino Luchador, saludos para el Rino, que próximamente
va a estar aquí con nosotros. Saludos para este joven elemento que está dando mucho de qué hablar, que está dando mucho de qué hablar aquí en la ciudad de Monterrey. Un saludo para él. César González, bueno, ya dijo saludos para mi difunto. El profe Robin Maravilla nos manda saludos a los dos. Saludito. Un fuerte abrazo. Las máscaras. Para el señor Robin Maravilla, un gran saludo para él. Alejandro Chapa dice saludos. Plasencia Cervantes Alberto dice saludos al mini difunto. Pues bueno, es solo los saludos y es, pues bueno, la raza que te sigue, compadre. Yo creo que esto motiva a echarle chingazos, a echarle todas las ganas. Y pues bueno, compadre, le damos vuelta a la página y pues bueno, llega el momento de que pues le das todo el cariño, toda la entrega y todo el amor a la lucha libre. Se abren puertas y pues bueno, llega. No hablaremos de los otros personajes, porque yo creo que pasan desapercibidos, con sí. Todo el respeto a la raza sí. que te compartieron esos nombres, ya ahorita ya. Y agradecido, digo, fue una puertecita que me dieron la entrada a conocer este deporte, pero este personaje llegó en el momento indicado para explotar. ¿Cómo llegó, compadre? ¿Cómo fíjate que estuvo media rara, porque yo ya le decía a mi papá, le decía, ¿qué onda, pa? ¿Cómo me veo? Me ponía su máscara. Deja ahí, chaparro, date para allá. Y pues me entonaba, ¿verdad? Y luego me la ponía otra vez en otra ocasión y me ponía, ¿qué onda, cómo me veo? Ah, déjame allá, hombre, ya vete para allá. Aparte tú traes el del otro... y hubo una discusión con ese personaje, con el dueño del personaje, donde se asoma el difunto de los vestidores de Coliseo, los azules, los que están en el fondo. Ajá. Si quieres ser mini difunto, claro que sí, mándense a su equipo, pero quiero que le aviente las garras al cabrón aquel. Y pues le aviente las garras y al día siguiente fui con el gran Chon, la Saeta, que le mando un gran saludo. Y un gran saludo para la Saeta. Si tú te quieres enterar de chismes, de verdad, el mejor lugar, chismes de la meta de la lucha libre, el mejor lugar para enterarte de todo eso es con la Saeta, de verdad. Vivo Bar. Pepillo Origel no es nada. Fabiruchis no es nada. No. El Pedrito Sola es un idiota al lado de la Saeta. La Saeta es nivel arribitivo, de verdad. Vayan con la Saeta. Si quieren chismes, es con la Saeta. Así es. Entonces, llega este personaje y hay cuenta que hace... El personaje hace clic, pero también la familia de él, del difunto. ¡Pac! ¡Órale! Y... lo voy a decir por primera vez, se convierte en la persona que estaba ausente cuando yo estaba pequeño. Órale. ¿Sí me entiendes? Sí. Por eso el respeto que le tengo. Por eso, mi papá, ¿cómo está, papá? Porque la pieza que faltaba para el rompecabezas, él la terminó de poner en el preciso momento. Uh-huh. Donde... me presenta como mini difunto. Obviamente había muchos compañeros, pues, no, pues va a pasar desapercibido igual que los otros. Entonces yo dije, si tú, Dios, me diste la oportunidad de seguir viviendo, yo voy a demostrar, no demostrarle a ellos, demostrarme a mí que esa parte que pasó de mi vida, la voy a complementar con lo que va a pasar. Pero yo no sabía que Dios me iba a traer esta bendición y ponerme en lugares importantes. Mas sin embargo, nunca se me despegaron los pies de la tierra. Siempre mantuve esa imagen del chavo humilde, pero arrebatado. Y creo que no me sentió. Obviamente a veces me dicen, te sientes muy fifiu, me lo merezco, cabrón. Uh-huh. Si vieras mi
mi pasado lo disfrutaría esto al máximo. Entonces, pues ya tengo 11 años con este nombre. 11 años ya, güey. 11 años con este nombre y le agradezco al difunto por haberme dado la oportunidad. Digo, creo que no he desentonado y una vez se lo dijo en una entrevista con Rey, con Estrellas del Ring, que si hubiera, si puede regresar al pasado y que si yo llegara en el pasado a volverle a pedir el nombre, sin duda me lo hubiera no prestar, porque él me dijo, te lo regalo porque el nombre está en ceros, yo quiero que me demuestres qué tanto puedes hacer con el nombre, y ahí está. Y has dado mucho que hablar. Mira, hay palomitas, compadre, ahí para que le eches a sudar un poquito, compadre, porque ahorita vamos a cenar la discadita. Eso es. Hice una discadita para mini difunto. Y pues bueno, para que le eches ahí un rato, dice Alejandro Chapa Treviño, saludos. Plasencia Cervantes, Alberto Luis dice, saludos al mini difunto. David Martínez, saludos, Casanova y mini difunto. Gran programa, atentamente, Migre Hop. Saludos al buen Migre Hop. Gran amigo, ya ha estado con nosotros, acompañándonos y ya nos ha platicado parte de lo que él ha hecho en la lucha libre como fotógrafo y como corresponsal de revistas de lucha libre. Y pues bueno, es parte de la historia de la lucha libre por ese gran apoyo que dio el buen David Migre Hop. Aero 2000 dice, el profe, yo me acuerdo cuando el mini difunto se hizo famoso con las canciones Dame Más Gasolina. Chingados. ¡Chinga! Se las decimos, sí, se las decimos. A rato la decimos. Saludos para el burrito que está siguiendo la transmisión. Saludos y bendiciones para ustedes. Mi burrito, también para ti te mandamos nuestras oraciones para tu niño, para Perico, que... ahorita, pues bueno, está pasando por una situación difícil, tú y tu familia, de parte de todos los que conformamos aquí el cotorreo luchístico, y pues bueno, te mandamos nuestras oraciones y las buenas vibras para que tu hijo se recupere pronto, ¿sí o no, mi difunto? Con fe todo se puede. Si Jesucristo levantó a Lázaro estando muerto 4 días, y su hermana Marta le dice, Señor, pero ya tiene 4 días muerto. Si yo te digo que creas, el creer, todo es posible con fe. Entonces hay que tener fe de que tu hijo va a salir de esta y de muchas más. Así es, pues bueno, mi querido burrito, de parte, y a toda la gente les extendemos también el mensaje. Antes de dormir, ahí les encargamos una oración para el hijo del burrito, ¿no? Así es. A toda la paso antes de dormir, pues bueno, no nos cuesta nada pedirle a Dios por la salud de la gente que está pasando algún momento difícil, a toda la gente que está en los hospitales, compadre. Los que están en la cárcel los también. Los que están en la cárcel, los que están en la calle, para pedir por ellos, para que se solucione pues todos sus problemas. Entonces, pues bueno, buena vibra para el burrito y para toda la gente que está pasando un momento difícil en algún hospital, en un centro penitenciario, en la calle, bueno, pues no nos han de estar viendo. Perdido, llévenle. Pero si pasan por ahí un 10, un 5, ¿sí? Eres bendecido. ¿Sí? Ellos son bendecidos y tú, pues, vas a seguir cosechando. Hay que saber a quién darles también, güey. Ah, no, pues si te llega. Quiere para criar. Y la chingada, pues como que no, va, no está chido, va. Francisco Reina, saludos para Francisco Reina. Mañana te mando inbox, Francisco Reina. Aguilar Pedro, saludos para Aguilar Pedro, vato que anda ahí tomando fotos, sí, ¿va? Sí, el escorpión. Tomando fotos muy chidos, ¿va? Sí, sí, sí. ¿El qué? El escorpión. El escorpión. Así, es de allá de Guanajuato. ¿Quién sabe dónde anda? Pero es de Guanajuato el chavo. Fíjate, hay una anécdota con él de que iba yo a Guanajuato a una función y yo le saqué unos autobuses con Christian Wolf. Ajá. Nomás eran 10 asientos y puras gallinas y perros y gatos de aquel lado. No te creas, pero ahí lo conocí y me cayó bien el pelado y nos hicimos buenos amigos y pues ya está escuchando todas mis burradas que hice, ¿verdad? Pero ajá, pagadas todas, hasta así con es, crece. César Aguilar dice, Dios lo salvó en el Peniriel.
dice César Aguilar. Este, también Avalanche Luchador, cuando vi a mi difunto me gustó su estilo. Dije, yo quería tener ese estilo de lucha. Pues échale ganas, cabrón. ¿Quién? El Avalanche Luchador. Ajá. Échale ganas, mijo, échale chingazos, todo se puede en esta vida, y qué mejor ejemplo tú que ahí andas ahí echándote ya tus primeras marumitas, ahí la llevas. Así es. Échale chingazos, no baje la guardia nada más, échale chingazos, y pues bueno. Ese César Aguilar, te voy a contar eso. Dios es grande, Dios es bien grande. Eso es, ese cabrón yo lo aprecio bastante porque pues iba a vender donas y uh-huh. molletes al Penny Real. Y andaba allá por, no sé si fuiste allá por donde están los baños, hay una virgen ahí. Uh-huh. Pues nada más para allá. Y se acerca él y otro chavo. Y me dice, chaparro, te andan buscando los de Pablo de la Garza, te quieren matar, brother. Dije, pues, para los trompos son las cuerdas. Pero no sé qué sentí, que me fui así para donde conectan estéreos. Sí. Me empezaron a temblar las patas, pero como no tienes una idea. ¿Cómo crees que me sacaron? No, ni idea. Iba pasando un vato que estaba haciendo mezclas en un, ¿cómo se llama? En un local. Ajá. Entré una carretilla. ¿Qué te decía? Me metí en la carretilla, me aventaron unos guacales y arriba de los guacales iban una caja de piñas. Y me sacaron para la avenida. Donde estaba mi carro y me sacaron. Prendí mi carro y me fui. Pero los traía así atrasito. Oh, chingues, güey. Entonces, no es casualidad, no es suerte, no es, ay, estás bien suertudo. Dios me tiene vivo aquí por un propósito. Él sabe cuál es. ¿Eh? Yo no puedo descubrir ese misterio que Él tiene para mí, pero lo que sí estoy más que seguro de que ha hecho cosas inesperables en mi carrera, en mi persona, que conocí a mi esposa después de toda la destrucción que vino a traer todas esas malas decisiones, y aún así aceptó, ¿no? Claro, güey. Oye, dice aquí, saludos para Mini Difunto de parte de Dark Fish. Ah, un saludito. Saludos al Dark Fish. ¿Qué se hizo ese cabrón? ¿Quién sabe? Desaparecido. Dice el burrito, muchas gracias por el apoyo y mis respetos a este gran mini difunto. Y que cuente una anécdota con el burrito. Que sea serio su comentario, por favor. Ver, que me quería dejar en la estación del metro San Nicolás. Ajá. Le dije, hombre, déjame más adelante. Le digo, pagar un taxi. No, papi, aquí. Porque yo voy para allá y ni había vuelta para la izquierda. Ya sabes cómo es el burro. Diciendo que no se le quita, no se le va a ¿sabes quitar? ¿Cuándo fue cuando le gané una? Cuando me presté un calzón del burro. Porque no te da mi tanga. Y me dijo, ¿te presto el calzón? Sí. Ya no se lo devolví. Me dijo, ¿mi calzón? No sé. De tantos que haces tú. Pero fíjate que yo también admiro a la polilla, lo admiro bastante. Porque una vez que estaba fuera de la sol y que tenía sus pies hinchados, ya sabes cómo es la raza. Y yo era, pues yo soy también bien cajeta. ¿Qué estás haciendo aquí? No, ¿Te estás convirtiendo en elefante o qué? Y por un momento dije, maraya la madre, o se me va a agüitar. Pero lo tomó de una manera, con humor, güey. Con humor y que las cosas se pueden. Ahí está. Él también es un testimonio de vida que superó a esa enfermedad. A esa enfermedad. Próximamente lo vamos a tener aquí. Lo íbamos a tener la próxima semana, pero por razones obvias, pues no va a poder estar con nosotros. No, pues no se trae gasolina. Cuando haya la oportunidad. No, güey. Deja tú, güey. Y tú dices, la ganaste una. Yo también ya le gané una, güey. Tengo unas mesas, güey, de plástico y unas sillitas de niño, güey, que gracias a Dios me han beneficiado mucho.
Gracias, gracias. Estas sillitas. No, hombre, las estoy rentando ahorita, las estoy rentando para piñatitas, sillas y mesitas. Aquí tengo a toda la raza. Saludos a Apolo Estrada Junior, que está siguiendo la transmisión. Saludos a Apolo Estrada Junior. Juan Ángel Sánchez Castillo dice, si antes admiraba por su buen luchar a mi difunto, ahora con estas revelaciones personales, mis respetos. Saludos, Casanova. Buena vibra para ambos y sus seres queridos. Gracias, Juan Ángel. Apolo Estrada Junior dice, tan buenos los cacahuates. Saludos a mi compadre, el Apolo Estrada Junior. ¿Nada en Matamoros o nada en México? Yo creo que sí, en el Matamoros. Pues su perro. A ver, ¿cuándo vienes para acá, compadre? Ahí te encargo. Me gustó una lucha de minifunto contra el Pinochito. Dice, ahora que vaya me la regresas las mesitas. ojalá y no vengas, compadre, porque ya están empezando las piñatitas otra vez. El Free Sky, después de 3 meses se desaparecen. Viene la fiesta. Ah, vienes por ella, ¿sabes cuándo, compadre? El 31 de marzo. 31 de marzo, que es el cumpleaños de Fernandita. Das el show aquí, das un showcito y te las llevas, ¿ok? Ya está hablado, mi compadre, el burrito que va de padrino de show infantil para el cumpleaños de Fernandita. Gracias a mi compadre, el burrito. Ya quedó patrocinador oficial del show infantil para el cumpleaños de mi hija Fernandita. Entonces, compadre, pues empiezan los éxitos, empiezan a llegar las bendiciones, las oportunidades de estar trabajando en las diferentes arenas de aquí de la periferia de Monterrey, y pues bueno, también, pues bueno, las arenas ya grandes, tanto Coliseo, tanto Solidaridad, Gimnasio Nuevo León, y pues bueno, minifunto, ¿cómo viste el recibimiento de la gente a este tu personaje? Fíjate que de volada se sintió el cambio, porque el personaje me dejó hacer lo que yo quería, luchar abierto, luchar sin restricciones de que, no, es que tú eres técnico. Yo quería hacer lo que el destino quería que yo fuera. Y pues me marcó que iba a ser rudo, entonces empecé a agarrar un estilo a como los 80s, como los 90s, tipo sí, toreo. Estilo recio de aquella época. Ajá, estilo recio, que no se había visto en un mini, y ya salieron otros, y pues yo con todas las ganas de empezar a cosechar campeonatos, cabelleras, máscaras, yo traía mucha hambre de sobresalir, a pesar de que yo no vengo de una familia luchística, y muchos me decían, es que es difícil, chaparro, porque no tienes un apoyo luchístico de tu familia, tu hermano, tu papá, que hayan sido luchadores, no lo tienes, va a ser muy difícil a que quieras llegar a tener esos sueños guajiros. Ajá. Porque yo tenía ganas de luchar con gente de AAA, gente del Consejo y con gente independiente, tenía muchas ganas de luchar con minis así. Dije, pues para llegar con ellos tengo que esforzarme, entrenar, actualizarme, y se llegaron las oportunidades, se llegaron las luchas. La primera oportunidad que me diste fue con Eddie Ortiz, sí. De ahí una gran prueba, fue, de verdad. Fue en el Casanova Manía 6 o 7, no me acuerdo, pero ahí rompí la red de los protocolos de, es que eres chaparrito, es que no vas, es que no esto, es el no, a mí me daba la fortaleza de decir, ese no lo voy a convertir en sí. Y después el último demonio. Ya no me acordaba de ese momento, güey, fíjate, güey, que... Yo lo tengo muy marcado porque tú me lo dijiste ese día, él no quería luchar conmigo por el estilo que yo traía, que a mí me gustaba más el botellazo, los trancazos, y él era un luchador más style, más un poquito de llaveo y más clásico. Sí. Y pues me metí de lleno un mes completito con el Arcángel después de las
de la clase, le digo, profe, le voy a pagar una clase extra, pero quiero una hora más. Digo, voy con este tipo y la verdad, yo no quiero defraudarlo, no quiero dejarlo en mal, que cuando me digan, ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu maestro? Y yo decirlo con gusto y con orgullo que lo que yo sé es por usted. Y agradecido con el viejo. Sí, una chulada. Eso es, para entrenar es una eminencia. A lo mejor él no tuvo una oportunidad grande para sobresalir, pero como maestro, para mí ha sido el que me pulió a su perfección. No, una chingonada. Ojalá, fíjate, hace tiempo, antes de la pandemia, yo le dije, yo quiero hacerle una entrevista, profe. Pero nada, pinche profe, es muy limón. Muy aislado, güey. O sea, como que no se quiere meter mucho a los medios y la chingada. Ajá. Pero un gran saludo para él, es un tipazo. Y cuando llegó el día y llegó la prueba que me otorgaste, es que agradecido estoy porque de ahí, ¡pum!, rompí esa barrera de los protocolos. Llegaron más retos, güey. Llegaron más retos después de ahí. Uno tras otro. Entonces, yo me sentía bien contento porque dije, entonces, sí se puede. Sí. Y es lo que yo le digo a los chavos de ahora, a los Spider, a los Radar, sean sencillos, aprendan la lucha libre y solamente el destino o solamente la vida te va a poner en el lugar que tú te mereces. No busques tú el lugar, deja que solo se acomoda. Oye, ya han llegado muchos triunfos, ya lo sabemos, campeonatos, cabelleras, máscaras, etcétera, a tu vitrina. Una pregunta que ya tiene, yo creo que 2 años, güey, que la gente se está preguntando y que quieren saber y que quieren que tomes esa decisión, güey, que es el quitarte el nombre de mini difunto, güey, porque, o sea, sabemos que eres de una estatura pequeña, pero no eres un enano, güey, o sea, en el promedio. Hay luchadores, está el Virus, güey, está Ricky Marvin, güey. Son vatos que no son altos, güey. Uh-huh. Y ellos tienen la oportunidad. Bueno, no tienen el nombre de mini, va, pero, o sea, están en esa estatura promedia. Tú también puedes ser algo de eso. Te doy la primicia, sé que ya te han dicho muchas veces eso, que ya se quite el mini, la chingada, y que la guara, ya. Pero yo te quería preguntar eso, porque nunca has contestado, güey, nunca has respondido cuando la gente da esas opiniones, y tampoco el difunto primero tampoco nunca ha respondido eso, y ahorita pues yo quisiera saber, güey, porque yo tampoco no lo he hablado contigo, si ya has pensado en hacer un cambio, en quitarse el mini, agregarle, desde luego no puede ser difunto o algo así, agregarle algo, güey, al nombre, va. ¿No has pensado algo, en hacer ese cambio? Sí, los aficionados son conocedores y son de buena vista y son visores. Hubo algo que yo entré en este año. Con algo entré que dejé ¿cómo se puede decir? La imagen pasada para entrar con una imagen nueva parecida al que cerré mi máscara. Ajá. Es una entrada al que se quita mini y se pone JR, ¿sí me entiendes? Ajá. El difunto primero junior. Ok. Se platicó, se decidió, y en este año se puede dar ese cambio. Ya se puede dar ese cambio y él lo va a anunciar. Perfecto. Él va a decidir el momento, el día, la hora y el lugar por eso el luchar juntos. Sí. El luchar juntos. A veces, por ejemplo, hay una porra que va con el mezquita, que yo estoy acostumbrada a críticas y a todo lo que le puedan gritar al Rudo, porque
uno es lo que... Ha, lo que es el aplauso, güey. Sí, es sí, el sí. aplauso del rudo. El que te digan, enano, aborto, y ya, lo que tú quieras. Pero fuera de eso, fuera del insulto hacia el luchador, creo que también el visor como aficionado, oye, trajo luchando muy seguido con el difunto. ¿Qué hay? Ay. Oye, ya cerró su máscara. ¿Qué hay? Avientes en su imaginación. Nosotros lo decidimos así. Dijo, vamos a empezar a trabajar juntos para que te empiecen a ver. Ya no... Pues ya no hay minis. En ese concepto... Ya no hay minis, más que mi compadre y yo. Ahorita pues mi compadre está más metido en su trabajo y en lo del grupo que va él y ayuda con el sonido. Y pues tuve que quedarme yo. Tuve que quedar como carta de recomendación que aquí hay minis buenos. Si yo soy bueno, los de atrás son mejores. Yo no me creo más que nadie. Y eso es lo que te decía, de que el mini puede pasar otro capítulo más en mi vida y puede llegar ese gran hombre. Ese cambio. Obviamente, no vas a ponerme con un peso pesado. Entro en el peso ligero, peso welter. Sí. 1.80 hacia abajo. Sí. Ya me he medido con ese tipo de gente y la verdad yo me siento a gusto, cómodo y que no me intimida la altura ni el peso, sino el buen trabajo, el buen desempeño que yo hago arriba del ring. Porque a veces yo hago cosas bien locas que dice la gente, porque lo escuché, por 100 pesos. Por 100 pesos. Mi familia ahorita puede cenar huevito con frijoles y tortillas. Por esos 100 pesos. Siempre hay gente incrédula, gente que habla por hablar, güey, que quiere llamar la atención. Y pues bueno, güey, nos veríamos más mal siguiendo el juego. Entonces, exactamente. Pues bueno, y esos, ese tipo de insultos, porque es un insulto, güey, pues uno se los pasa por abajo. ¿Qué? Entonces, pues bueno. Ahí para que sepan, no afecta, güey, no afecta absolutamente nada. Desafortunadamente ahorita las redes sociales están muy abiertas y ya cualquiera puede expresar ciertas cosas. Opinar. Y ciertas cosas íntimas de la lucha libre. Exactamente. Entonces, pues bueno, el cotorreo luchístico sabemos que es rebanarla y la chingada, pues es la chido, güey, la chingada. Pero marcamos una línea, güey. Así marcamos es. Una línea de respeto. Esa línea es muy delgadita y sí. Es el respeto. Tú por pagar un boleto no tienes el derecho de estrujar al luchador, insultarlo el más allá. ¿Te han agredido a ti, güey, aficionados? No agredido físicamente, pero sí ya con coraje, ¿sí me entiendes? Cuando tú sientes la mentadita ya con que cala. ¿Me entiendes? ¿Has empinado a algún aficionado alguna vez en la arena? No lo he hecho. Digo que... ¿No estabas en aquella ocasión con Génesis? No, porque... ¿No estabas tú en esa solidaridad? No, porque los minis... ¿Ya te habías ido? No. Yo andaba ahí. ¿Sí? Pero hay gente que era como una cámara fotográfica, un flechazo nomás y ahí fue. Entonces, no me ha tocado y yo estoy seguro que no lo haría. Si a mí el aficionado me estruja, me avienta y todo eso, no lo haría. Ajá. Porque ahí le demuestro al aficionado que el de la educación y el de los valores soy yo. ¿Sí me entiendes? Que tú por una cerveza o dos cervezas pierdes el control. No te tomes nada, brother, y disfruta la lucha libre, que es un deporte hermoso. Por la lucha libre, mi difunto, has estado a punto de la muerte en la lucha libre. La lucha libre. Ha pasado... ¿Has estado la línea de la muerte en la lucha libre, güey? ¿Algún accidente? Fíjate que volvemos a lo mismo. Dios me ha bendecido porque no me he quebrado, no me he lesionado, no me he fracturado, no me he hecho nada. Y he hecho muchos castigos muy duros. Y lo hago para ellos, para que ellos se vayan contentos. Porque a veces, sin entrar en argumentos, hay compañeros que nomás vienen a modelar sus botas y su equipo, ¿verdad? Sino que demuestra. Sí.
y el nosotros hacer castigos diferentes de, y muy arriesgados, hasta tú, lo, tú como promotor dices tú, está tú quiere, tiene hambre, güey, tiene hambre de salir adelante, por eso se arriesga. Y en una ocasión dije que yo me gustaría morir en el ring, no me gustaría morir en el ring, me gustaría retirarme bien. Y si un día me retiro con una enfermedad o algo, mi esposa tiene ya el derecho y la obligación de no mostrarme nunca más afuera. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea, no. ¿Quieres que la gente te recuerde como te vio y que no como te me vea? Fui así. Ajá. Yo, delante de mi Padre Dios y que mi madre está en la Santa Gloria, yo no quisiera que si me llego a deteriorar de una enfermedad, me vean con lástima. Ni tampoco ir a una arena a quitarle sus centavos. Por eso uno tiene que trabajar duro para cuando venga el retiro, retirarte y olvidarte de la lucha libre. Así como llegaste sin hacer ruido, irte sin hacer ruido. Un caso el Caifán, güey. Ya ves, Caifán ya no volvió a luchar. Raiden tampoco, ya no volvió a luchar. Hay muchos... Y te voy a decir una cosa. Raiden no quiso volver a luchar, no tanto por su lesión. Una decepción. Órale. Una decepción de los jóvenes de Cristal. Que quiso volver, no sé si te acuerdas, que quiso volver a hacer otra vez la de los guapos, la de los guapos. Y dijo, neta, chaparrito. Yo no te critico a ti, ni a Miniato, ni a Estrellita, ni nada. Pero, güey, hasta me duele en el corazón la nueva generación que no les da, no demuestra el amor a este deporte. Que es el menos pagado, pero el que más exige para sacar a un aficionado contento. Así es. Mira, dice aquí Kiko Palacios, dice... Superastro es casi de su estatura y es una leyenda de la lucha libre. Un gusto haberlo enfrentado. Bueno. ¿Ya lo enfrentaste? Ya lo enfrenté. Órale, qué chingón. Ah, sí, va en el evento de Kiko, va. Sí. Oye, güey, ¿qué sentiste? Perdón que me perdonen, señor, le metí unos... Sí me acuerdo. Y me dijo, ay, hijito. Sí me acuerdo, pero pues es parte de... Abajo está el respeto, arriba del ring se pierde y ahí lo demostraste, güey. Yo me dijo él, fíjate, y no estaba mi papá, me dijo... Si hubiera estado usted en mis tiempos, no se levanta y le da calentura en 2 días. De la friega que le voy a poner, dijo, pero ahí me demostró que usted no me respeta, ¿verdad? Y le digo, pues está en mis tiempos, usted ahora sí está en mis tiempos. Sí. Y con todo respeto, yo me sentí contento de haberlo enfrentado, me sentí contento. Oye, Chaparrito, ¿a quién te gustaría enfrentar, güey? ¿A alguien que tú digas, cabrón, güey, me gustaría enfrentar? Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Ya para irme y dejar mi carrera luchística limpia. Un mano a mano con Pequeño Pierrot. En una lucha, ahora sí, sin tanto golpe. En una lucha de lo que tú sabes y yo sé. Una lucha a ras de lona las tres caídas. Ese sería mi adiós, ahora sí, como quien dice. Siempre lo he dicho en las entrevistas, él sería el último, porque lo reconozco que el señor es muy buen luchador. Sí, no, excelente. Y maestro, güey, también. Muy buen luchador. Rush, güey, es alumno de él, güey. Muy buen luchador. No, está cabrón. Eso que comenta mi difunto primero, lo vi en la fusión de Don Kiko Palacios. En verdad, me cayó mal la manera en que lo trataron de ofender. Si fuera yo, me subo y los encaro, pero al contrario, más los hacía enojar con su trabajo. Pues bueno, es referente al comentario de los insultos. Me gustó mucho la lucha donde ganó la cabellera Aladino también. Muy buenas luchas. Eso ya todos ya lo sabemos. Ese día, antes de salir... Mi mamá estaba internada, la mamá de mi mamá. Ajá. Tenía como 90 años. Y yo la cuidé y le dije, tía, tengo un compromiso
en la terraza ahora. No me puedo quedar. Es un cuadrangular, máscaras y cabellera. Dije, y se la voy a dedicar a la viejita. Uh-huh. A ver qué sale. Antes de salir, pregúntale al último demonio. Yo recibí una llamada y me dice mi tía, ya no hay nada que hacer, hijo. Ya nomás estamos esperando el final. No subió a luchar mi hijo. Fue a luchar la persona. Hice un mugrero de lucha. Mugrero. Es la peor lucha. Peor lucha que he dado en mi vida. No era yo. ¿Se lo puede preguntar a Ladino? Yo le dije a Ladino, no. Esta cabellera a mí no me ha costado. Esta cabellera no me la gané yo. Y mucha gente gritó, fraude, fraude. Ajá. Yo pesqué el micrófono y le dije, si supieran lo que está sintiendo mi corazón, que no subió a luchar el personaje, subió a luchar la persona. Sí. Y cuando lucha la persona es donde no hay, no entra a luchar el luchador, entra a luchar la persona de carne y hueso. El consciente luchístico, el cerebro que se te viene cuando te pones tu máscara, güey, no entró cuando te pusiste tu máscara. Ya iba para afuera, ya me habían anunciado. Una madre, güey. Ya me habían anunciado. Y dijo el último demonio, aviéntese lo que usted sabe hacer y dedíquesela a la viejita. Pero esa viejita no se fue, güey. Ahí va. Pasó como unos. Digo que yo la quiero, aunque ya no esté conmigo, la amo con todo mi corazón porque fue un roble. Falleció casi los 100 años. ¡A la madre! A los 100 años. Tuve la gran bendición de despedirme de ella. Fue el 24 de noviembre. Me habla mi tía y me dice, oye, ahora sí. Ya su oxígeno ya lo trae en 65. Ajá. Está en una casa de reposo, un asilo, porque ella, la única enfermedad que tenía era el Alzheimer. Ajá. Y el Alzheimer va aumentando día a día hasta que tú mismo dejas de respirar, porque ya no te acuerdas. Ok. Entonces, pues llego. Y me acerco con mi mamá, pero obviamente pues ya no recordaba, y menos en ese momento. Yo nomás me acerqué a ella y le dije al oído, gracias por haber criado y haberme dado de comer. Esto. Y ese mismo día, a las 8 de la noche, falleció dormida. Como todo uno quiere dormir. ¿Sí? Y a no levantarse. Así falleció. Y le dije, y nunca le reclamé a Dios, solamente le dije, gracias por prestarme estos 90 y tantos años. Madre. Y haberla dejado de ser con ese carácter, porque así forma a su hijo. Pero pues volvemos a decir, las decisiones y los errores son míos, no son de ella. Así es. Oye, Chaparro, fíjate que hay una pregunta, hay un saludo aquí muy, muy interesante. Dice César Humberto García Martínez. Un saludo al mejor rudo, mini difunto, mi gran suegro. ¿Por qué, güey? ¿Por qué mi gran suegro? ¿Qué onda con eso? ¿Qué? Hijo de su la orquídea. ¿Qué quiere la orquídea? ¿Está enamorado de uno de tus chavos o qué? Sí, nomás un día que le enseñé la foto. ¿La foto? Dijo, ay, está bien guapo, tú estás bien culero. Digo, pues es que a lo mejor yo no lo hice con amor, pero le echaba un ganas de aquel lado. Ajá. No quería hablarle por teléfono, le dije, no estoy chingando, güey. Estaba pollito, tenía 17 años, mijo. Ahorita tiene 22. Órale, oye, dice aquí. Caníbal Junior, luchador, actor. Saludos a mi difunto, un abrazo, espero vernos pronto. Claro, claro que sí, Caníbal. Es de la Ciudad de México, un buen luchador. Sí, creo que vino una ocasión con MDA. Vinieron a una, creo que sí fue con MDA. Y él parece que él y camuflaje parece. Sí. No recuerdo, la verdad.
Sí, creo que sí. Y pues bueno, no, oye, Chaparrito, otra pregunta muy importante que claro. Siempre se la ha hecho la gente. Siempre, güey. Y la verdad, yo ya tuve un invitado. Deténmelo aquí. Cabrón. Sacó el, la tierra. No sé, parece que cuando lo dejé así todo revolcado en el coliseo. Pues mira, esta persona que también es un buen amigo, que también quiero, aprecio mucho. Soy periodista. La gente lo sabe que soy periodista. La gente sabe que soy periodista. Saben ellos que yo no digo mentiras. No me gusta el chisme. Ni nada de eso. ¿Me conoces? Claro. Me conoces. No soy chismoso. No. Eres comunicativo. Me dijo en entrevista, le dije, oye, güey, ¿por qué nunca se animaron a hacer el Máscara contra Máscara? Compadre, es que el mini difunto tuvo miedo. Culió el vato. Llévanos a firmar y el vato... Julio, tuvo miedo. Fíjate ¿por que. ¿Qué hecho, perro? ¿Qué yo, pasó? Yo soy un hombre de reconocer las cosas. Yo no me sentía preparado para un duelo de máscaras con él. Porque sabemos que Miniator es un gran luchador. Experimentado. Experimentado, que se ha puesto con lo mejor de la lucha libre. Y no quería, no iba a arriesgar la incógnita de mi difunto. Creo que en estos momentos, con los ojos cerrados, le diría el sí. Creo que estamos preparados para un duelo de máscaras, caiga del quien caiga. Creo que de lo que le he aprendido de Miniator, le he aprendido bastante, mucho. Como luchador y como ser humano. Y que también lo aprecio. Y es mi compadre de pila. Pero abajo, arriba, como tú lo dices, somos eternos rivales. No se ha dado ese duelo de máscaras, pero si hay alguien que se anime, que se interese. Deja que se le viene primero la lucha libre, güey. Está muy empinada ahorita. No la fregamos. Está muy empinada la lucha. Neta, güey, ahorita. El que haga funciones ahorita, güey, creo que ni le va a estar ganando. No sé, güey. Está mejor, empinado, güey. Está muy calmado. O a lo mejor tablas, sí. O tablitas, va. Creo que la lucha libre en Monterrey, güey, está pasando por un bache, güey. Ojalá y Dios... Que pueda. Se ponga en el corazón. Ojalá y Dios, ya pase todo esto, güey. Han suscitado muchos eventos desagradables en la lucha libre, güey. Claro. El cual, pues, quieras o no, afectan, güey. Han afectado a la asistencia del público. Sí. Los precios también en las arenas grandes que son... No mames, güey. Que iba a ser caos, güey. 2,000 pesos primera fila. No mames, güey. Y que fueran las WWE, güey. Espérame, cabrón. O sea, no mames, güey. O sea... Son precios muy exagerados. Creo que hay que ponernos la mano en el bolsillo de la demás gente. Sí. Del aficionado, porque a veces el aficionado... Por ejemplo, fíjate, güey. Un luchador que tiene muchos hijos. El Alfa 3000. Ese güey salió pinche conejo. Sí, 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 sí. Y por la chingo de hijos que tiene el puto, güey. Imagínate que 400 pesos o por los 8 que tiene, güey. Por eso mi compadre no va a la lucha. ¿Quién? ¿Alfa? Ah, no, no va por eso. No, pues lo dejan sin raya. Sí. El pinche Vértigo también es otro que también tiene un chingo de hijos, güey. Vértigo. También. ¿Y lo sabes? Sí, 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 un saludo para Vértigo. Un saludo. Que también, buen amigo también. Y oye, habló de él, está... Vino hace 2 semanas, aquí estuvo. La maricona. Todo bueno el cotorreo, pero... Dice que se la mordió. Oye, dice Javier Moreno, enhorabuena, mi difunto, mis respetos, es garantía de excelente lucha, oye, qué chingón. Muchas gracias. El Caníbal dice, error, yo soy de Acapulco, vivo en Ciudad de México y fui a Monterrey con Caos, mi difunto, gracias por
tú al lago. Ah, sí. Kiko Palacios, ahí está el mezquital, póngale fecha. Ay, pinche Kiko, ¿cómo te arreglas? Rino Luchador, saludos a los dos, el buen Casanova y al mini más rancio de Monterrey. Bendiciones, el Rino que va a venir con nosotros próximamente. Voy a tener el gusto de hacer pareja con él ante los radar. Ok, fíjate, ¿cuándo van a...? Es el 19. Fíjate, hubo un... Sí te conté a eso. Lo voy a decir aquí en exclusiva. Hubo un detallito en los vestidores y pues yo estoy... A mí me hicieron como que la antigüita a decir las cosas como son. Y le dije, ¿no quieren venir los objetos al programa? ¿Por qué? Ya los he invitado un chingo de veces. No voy a salir como a la dos. Otra que le paguen el Uber. ¿Sabes qué me dijo? Es que mi mamá no me deja. Que mi mamá tiene... Que mi mamá no me puede llevar y que... espérame, güey, pues yo para qué quiero, vengan. Yo quiero ustedes. Yo quiero ustedes. Es que mi mamá no me deja y que la chingada, y es que eres muy mal hablado y que eres muy mamón y le... espérame, pues, haz el cotorreo. No quieren venir los perros, los cabrones. ¿Por qué? Ya, claro, es que tengo una gira por Inglaterra y que por Brasil y que... Mamones los vatos, hombre, Pues van aquí al valle y vienen como si fueran en Argentina. Oye, no quisiera encargártelos a ti y al Rino. Sé que ustedes no son así y me conoces. A mí no me gusta encargar a la gente. A mí no me gusta, pero me está doliendo. Yo no voy a hacerles nada. Tú, te encargo que no les vayas a hacer nada, No les van a hacer nada. No, entonces, son buenos muchachos. Sí, nomás Nomás les falta tener un poquito de sencillez, o se puede decir humildad, prestarse a hacer las cosas. Pues están chavos, güey. Pues dicen que al buscarle la curiosidad mató al gato. Entonces no le busques porque puede pasar lo que pasó en Caborja. Sí. Ay, al parte el pinche Rino. ¿Qué pues? Pinche Rino es nuevo, hombre. Oye, lo vi. Está medio raro. Está raro. Tiene cuerpo de trompo, de taquero. Nada, un saludo para el Rino que va a estar con nosotros. Ojalá la próxima semana. Ya hablé con tu representante, Rino. Ya dijo que nos vamos a poner de acuerdo. Saludos para Víctor Penilla. Yo lo veía de niño, dice el Doberman. ¡Doberman! Rey Cuervo, saludos Casanova. Y saludos para la pareja del mini difunto. Saludos al Rey Cuervo. Saludito. El Rey Cuervo es el ídolo de Alejandro Mendoza, güey. El chavito que hace las entrevistas allá. De Escobedo, güey. De Illuminati, güey. Sí, sí, sí. Hijo de su pinche huerco, está chisqueado. Ese no es el tío del tirano. ¿Rey Cuervo? No. No, Rey Cuervo es de creo que es de Tijuana el vato, pero vive en el otro lado el vato. A ver si me recuerdo, Rey Cuervo. Rino se la está curando. Marcos Valdés dice, saludos a mi difunto primero desde Tijuana. Les mando un abrazo. Gracias. Saludito. A la raza. Ojalá pronto vayas para Tijuana, güey. Ya fui una vez. ¿Ya fuiste? Ya fui una vez con la empresa de Olímpicos Promotion. Ahí en Rosarito. Ok. Mira, ya dijo el Rino. Puesto la próxima semana. Nos vemos. Ya está el Rino. A ver qué te vende el morral el vato, güey. Ahí te lo encargo, güey. El vato es nuevo, güey. ¿Qué? Enséñale a pegar al vato, güey. No le dicen el albañil. No le dicen el albañil. ¿Por qué? Tiene manos de albañil. No, hombre, da unas zarpeadas. Neta. Pregúntale al ¿cómo se llama? El Silver Spider. No, ok. Pues bueno. Ya quedó. Ya puesto para la próxima semana. Pues bueno, mini difunto, pues bueno, vas a estar próximas presentaciones de una vez para que la raza vaya sabiendo. El viernes voy a estar en Monclova, en el Teatro Picasso. El sábado voy a estar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la Arena Kilowatts. Y el domingo tengo dos luchas, una en el Parque Fundidora y en el Arena Pabellón del Norte. Vas para la Arena Pabellón del Norte. Difunto y mini difunto para Tempestad y Devil Boy. Oye, no llena el Devil Boy, güey, no llena. Pues chinga, quieren chinga a domicilio. Pobrecito, güey, no llena ese cabrón, chinga. Pues chinga. Ah, dice el Rey Cuervo, dice, soy de McAllen, Texas, sí. Oye, ahí te encargo un He-Man, oye,
Oye, ¿no me puedes mandar una bolsa de chocolates Reese's? Ay, mándame un Skeletor, ocupo un Skeletor. Tengo el He-Man ya. Ahorita traemos a Pedro. Ahí te encargo. Ah, salió una edición especial donde viene un He-Man y viene un Skeletor. Ahí te los encargo, un regalito, ¿no? Digo, mi querido Rey Cuervo. Mándame un inbox para darte la dirección para que me mandes el kilo de chocolate de los Reese's. Dice Marcos Osvaldez, dice, fue aquí en Tijuana en la cancha de Los Altos donde estuviste, dice. Ah, sí, ahí está, con Gus y, ay, el Cholo, no era el Cholo, era, ay, ¿cómo se llama este güey? Que tiene una casa de cambio, con ellos fui. Pues quién sabe, de la Guille Cervantes. Ahí me aventé un mano a mano con un profesor de allá de Mexicali, el Rey Silencio o algo así. Okay. El Rey Humilde. Okay. De la Guille Cervantes, saludos al profe mini difunto Regio Chingón, Orgullo Monterrey Casanova. Ya somos muchas. Un saludo para De la Guille Cervantes, es de ahí de las de Cabos. Ya. Yeah. Él está en su oficina y se sienta así. Se sienta. Ahí está Mario y él así platicando. ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Cuándo programamos a mini difunto? No quiere. No quiere De la Guille. No quiere. Hermito, te encargo, mi difunto. Oye, les hablo con toda la amabilidad del mundo. Voy a ir aquí reportándome para ver si te interesa mi servicio. Yo te hablo. Uh-huh. Y ya sabes, es como que se les acaba la pila de los teléfonos. Ya no me hablan. Ya me dijo Rey Cuero que él los busca. ¿A qué hora van a cenar? Dice Rosendo. Ya ahorita, ya en 5 minutos, ya vamos a acabar la transmisión. Te mando los races el día que venga difunto al valle. Ahora pues, ya está. Los de kilo, ¿eh? Ay, güey, no quieres nada. También sabrosos. Sí. Ya dijo mi querido Rey Cuervo. Oye, mini difunto, pues bueno. Oye, vas a estar en el evento de Kiko Palacios el próximo 19 de febrero en la Arena Mezquital, ¿verdad? Exactamente. Llevo de pareja al Rino en contra de dos valores que son buenos, como es Radar y Nocivo, y vamos a ver de qué cuerda salen más correas, ¿no? ¿Qué puede esperar la gente para esa lucha, compadre? Pues, sabemos que estos chavos traen un estilo aéreo 100%. ¿No es difícil para ti el enfrentar a luchadores que, pues bueno, son jóvenes y traen toda la agilidad los chavos? Y, pues bueno, tú traes un estilo más clasicón. ¿No se te complica el trabajar con ese tipo de luchadores, güey? O tú los pescas y, güey, véngase para acá, ven. Creo que como luchador estamos preparados para trabajar lucha aérea, aunque sepas 2, 3 cositas, pero efectivas. Y ellos tienen que trabajar la lucha dura, la lucha de contacto. Ajá. Entonces, pues yo voy a tener que orillarlos a meterse en mi circuito. Creo que Rino también es uno de los luchadores que también les gusta la lucha de contacto y, pues, arrimarlo. O sea, ya ellos ya se arrimaron con voladores como Spider, como los Army. Entonces vas a ver otro estilo de lucha aquí conmigo. Pues bueno, ojalá poder ver algo diferente y ver a los Radares trabajando al estilo clásico como lo trabaja el mini difunto. Y pues bueno, todo puede pasar en esa lucha. No hay nada escrito. En las luchas, yo creo que si algo tiene la promotoría de Kiko es que no los limita, güey. No limitan a los luchadores. Y pues bueno, que se vea la entrega para este próximo 19, domingo 19 de febrero, 19. En la Arena Mezquital. Viene Ayako Jamada, Caronte y La Puma en un triangular. Ajá, también va este güey de Super Ratón, regresa el Super Ratón. Máscara Sagrada Junior. Máscara Sagrada Junior, el hijo de Máscara Sagrada. Ajá. Creo que es, y el mafioso y el hijo, el mongol chino Junior, se van a estar presentando para ese próximo 19 de febrero, para que vayan y festejen el Día del Amor y la amistad. Ahí va a estar mi compadre Charlie Mena. De lujo. La edecán ahí, y pues bueno, toda la raza que va ¿para qué lado? El Elote Malvado, saludos, a ver qué día me enfrento al mini difunto. Claro que sí, yo abierta mis puertas para el que quiera enfrentarme. Yo no voy a decir, no, este no, sí, claro, porque voy a aprender de ti y tú vas a aprender de mí si no sabes. Chingón. ¿Qué más? Muy buena entrevista, dice Rochita Yáñez. Y pues bueno, mini difunto, pues bueno,
Yo te quiero agradecer. Bueno, ¿qué viene para mi difunto en este 2023, güey? ¿Qué planes tienes? ¿Qué viene para ti? Ya nos adelantaste un poquito de lo que pueda pasar. Ajá. Aparte de, pues bueno, ¿no viene a algún evento de Chilanga más próximamente? Viene un evento de Chilanga los representantes en abril, de aquí de Monterrey. En abril. Y ahí nos está contemplado el último demonio, el difunto, tu servidor, y parece que Charles Lucero. Órale, no, pues estaría muy chingón. A él lo quieren con... Con un maestro. Como puede ser el Black Terry o Nero Navarro, no sé todavía bien quiénes son los luchadores, pero esos son los que iríamos ahorita. ¿Qué? Y pues... De lo que salga en Chilanga, pues lo vamos cocinando. Qué chingón, compadre. Pues bueno, aquí ya está Kiko Palacios. Dice, Baby Extreme contra Arcángel Divino. Ellos luchan solo. Se espera una luchota para ese día. Y pues bueno, toda la gente va a ver diferentes estilos de lucha libre para el próximo 19 de febrero. Con Lucha Libre del Norte, el saludo para mi buen amigo Juan Hereida, para Pacote, para Kiko, para el buen amigo Laborre. Oye, Jesús Olmos. Que en paz descanse. Dicen que ya no lo dejan. ¿Ya no lo dejan qué? Ir a las luchas. Jesús Olmos ya no. Y le dijeron, es que te ponen muy borracho en las luchas. O la borrachera o yo. Y pues ya sabes, el mandilón. Entonces Olmitos Tour se acabó. Se acabó Olmitos Tour. Hijo eso. Oye, cambiando de tema, mi hijo, quiero mandarle un saludo a nuestro buen amigo, a la Borre, güey, que forma parte también del elenco de Lucha Libre del Norte, el que anuncia ahí con Kiko Palacios, falleció ayer su hermano menor, y pues bueno, nuestras oraciones y un abrazo y de pronta, de fortaleza y de pronta recuperación para ti, Borre, y para toda tu familia, y pues bueno, ya no está sufriendo tu carnal, ya está en el reino de Dios, y pues nuestras oraciones, y ahora que te ilumine a ti, que te dé mucha fuerza y fortaleza para ti y tu familia, para que sigan adelante, la vida sigue, y hay que echarle muchas, muchas ganas. Compadre, pues bueno, yo creo que te quiero agradecer el que hayas abierto tu corazón en esta noche. Estás ahorita con la religión cristiana, ¿va? Sí, ahorita estamos batallando ahí por el vocabulario, pero estamos caminando sobre la línea del Señor Jesucristo, igual mi esposa, ya bautizados, y realmente fue el único que pudo salvarme de la muerte, y agradecido con el Rey, y ahorita, pues, como todos, como somos humanos, pues, la regamos cada día, pero pues siempre estar a cuentas con el Rey. Ajá. Y ahí le echamos, estamos echando ganas. Por eso ya casi no hay muchas mentadas en mis luchas y más acción. Menos mentadas y más acción. Qué chingón, qué chingón. Y pues bueno, yo te quiero agradecer de que esta noche hayas abierto tu corazón. Muy buena respuesta de la gente, muy participativa. Y pues yo creo que este en vivo se va a quedar todavía ahí para la raza que lo quiera ver. Y pues bueno, ahí para que lo vayas compartiendo mañana en tus páginas. Y pues bueno, agradecerte de nueva cuenta, mini difunto. Y pues decirte que aquí tienes un amigo. Igual. Aunque haya andado un poquito ausente de la lucha libre, próximamente pienso hacer algo. Y créeme que vas a ser de los que va a estar tomado en cuenta. No, y agradecido. Para hacer algo. Y ya sabes, las ideas y las loqueras que se me ocurren, y pues bueno, vamos a tratar de hacer algo chido, y el día de hoy, en esta noche, pues bueno, yo te tengo una sorpresa, te tengo un regalo muy especial, y esto es de parte, pues el agradecimiento de parte, yo creo que de toda la afición, en especial de, pues este pequeño lugarcito que se ha hecho este pequeño podcast, este rinconcito que viene a ser el del cotorreo luchístico, donde pues bueno, ya ves que aquí tenemos diferentes cosas de lucha libre y toda la onda. Si vas el día 19, echate una vuelta, te voy a dar la máscara que voy a luchar. Para que la tengas ahí. Órale, pues bueno, yo te quiero entregar este humilde reconocimiento para ti.
de parte de tu servidor, el Cotorreo Luchístico, dice, otorga el reconocimiento a Mini Difunto por sus primeros 18 años de carrera luchística y por entregar su alma, vida y corazón en los cuadriláteros y ser de las máximas estrellas regias, poniendo en alto a Nuevo León a nivel nacional. Así es. Y viene una frase, honor a quien honor merece, y pues bueno, Mini Difunto, muy sencillo, humilde, no, pero es no, con no, todo no. el cariño dice, y con dice, todo el respeto para ti. Muchas ojalá gracias. Lo puedas conservar ahí no, en un lugar pues, de tu sala de ya trofeos. Te dije. Porque lo pongo en, ahí en un mueble que tenemos ahí en la sala, en mi casa, que es tu casa, pero que ni es tuya ni es mía porque la rento. Pero, siempre me los quita. Pero es una buena mujer porque me en una caja tiene todas mis cosas que me he ganado, que no caben en la casa, pero que me he ganado cuidadas. Digo, porque no es el dinero. Esto es lo que el luchador se lleva en su corazón. El haber sido reconocido ahorita por ti, por Kiko Palacios y por Miguel Cerón y por todos los promotores que me han trabajado, yo agradecido. Antes no era así, antes me valía. Y ahora mi corazón cambió y hay que ser agradecido con los que te brindan la mano. Y muchas gracias por el reconocimiento y por esas bellas palabras que realmente no me las merezco porque he sido bien contigo, pero aquí en este programa, si un día te ofendí, un día te hice sentir mal, te pido perdón, igual a toda la afición. Creo que es de hombres reconocer cuando uno se equivoca y también es de hombres reconocer cuando estamos bien y decir, ese hombre va por buen camino o ese hombre ocupa ayuda. Así es, y pues bueno, a todas las personas, amigos que están pasando por una situación difícil en cuestión de adicciones, yo creo que aquí está Mini Difunto, les puede dar un buen consejo a ustedes, una ayuda. Yo lo estoy diciendo ahorita, lo estoy expresando, él no lo comparte en redes sociales, pero yo sé que él apoya a Racita, que está por un mal camino, que están echando a perder su vida con esto de las adicciones. Y pues bueno, si tú tienes a un amigo, un hermano, un familiar, y tienes como contacto a Mini Difunto, mándale en un inbox. De verdad, yo creo que unas palabras de aliento, un buen consejo o un lugar donde tú puedas ir a tratarte, aquí Mini Difunto te puede dar esa opción y esa oportunidad de reintegrarte a la vida y de acercarte a Dios. Claro, claro, es lo primordial, darle las gracias a Dios de que estamos vivos y de que si no te has muerto por tanta adicción que traes, pues es momento de decir ya no y cambiar tu imagen, cambiar tu apariencia, cambiar tu forma de ser, y tenlo por seguro que tu familia, tu mamá, tu papá van a ser diferentes contigo, porque ahorita los traes en un hilo. Ay, ¿dónde andará mi hijo? Pues ya sabes, sí. Con la pipa que manda las patas al chamuco, pero ahora no se las quemes, ahora ayuda a no quemarlas con los demás. Excelente. Pues bueno, Mini Difunto, de nueva cuenta, gracias, compadre. No, hombre, gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Pues bueno, vamos a pasar a cenar. Ahora sí, vamos a echarnos una buena cena. Y pues bueno, gracias a toda la gente que estuvo presente aquí en el Cotorreo Luchístico. Les agradezco bastante su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Tentativamente está programado para venir el luchador joven Valor Rino, que va a estar con nosotros la próxima semana, para que estén atentos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Sigan compartiendo esta transmisión. Y nos vemos la próxima semana aquí de nueva cuenta en el podcast del Casanova, el Cotorreo Luchístico. ¡Ah! ¿No te has despedido de la gente, güey? ¿Algo que le quieras decir a la gente? Se me olvidó. ¿Y dónde podemos encontrar tus máscaras? No, sigan compartiendo la transmisión. Y si ocupan un artículo de Mini Difunto, playeras, máscaras, sudaderas, cubrebocas, yetis con la imagen de Mini Difunto,
en mi página Mi Difunto 1 o en mi Facebook Mi Difunto Primero o en mi Instagram, arroba Mi Difunto. Yo estoy muy triste, Mi Difunto. ¿Por qué? Me agüita. ¿Qué es lo que quieres? No, hombre, no. He invitado a Ray Mendoza Junior, al villano quinto. Y no, es que ahí va con los unos bien pinchurrientos. Va UPG, güey. Nelo, güey, UPG. Wey. Y como que no me quieren, ¿no? Que ya no me han invitado. No, va UPG. Va con el Pedrito y con el Changuito, güey. Nadie los ve tan jodidos, güey, tan jodidos. Ya, tío. Yo quiero que venga Ray, a ver, Ray, si estás viendo esta transmisión, te invitamos para que vengas aquí, te desplayes. Y no está malito. Sí, no, algo, si quieres que me pongo serio como el día de hoy. Así es. Pero ya no vayas a programas pinchurrientos, UPG, tan jodidos, de verdad tan jodidos, Marlon, Silver está tan empinado. Dicen que ya no tienen fibra óptica. No. Y pues vas con Changuito y con sí. Pedrito Sosa. Tan jodidos, pobrecitos, me da un chingo de cosas. Pero pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a toda la raza que estuvo con nosotros. Y pues bueno, buen provecho, duerman rico. Y pues bueno, que Diosito los bendiga. Que la paz de Super Porky los acompañe. Esto fue el Cotorreo Luchístico. Nos vemos a la próxima semana con el mismo canal y con el mismo cagadero. ¡Ey, ey, ey!